Buenas tardes, les habla el arquitecto José Alberto Ábalos Manco. Seguimos con la décima clase del módulo Catastro Urbano Municipal. El tema anterior que hemos estado revisando y vamos a seguir viendo porque tiene muchos elementos casuísticos es respecto al impuesto predial, ¿no? El impuesto predial tiene varias connotaciones respecto no solamente a la presentación que se hace por parte del contribuyente ante la municipalidad de las propiedades que tiene y los impuestos que graban para que pueda tener obligaciones ante sí. También vamos a ver ahí algunas inafectaciones, aquí no, que no solamente los jubilados están inafectos del impuesto predial. Tenemos también algunas propiedades del Estado que no se dan, pero vamos viendo en algunos casos poco a poco esos temas, pero debemos tomarlo como referencia, ¿no? Seguimos con el impuesto predial, ¿no? Dentro del impuesto predial existe lo que es la base imponible, o sea, el porcentaje que se aplica para las tasas que se dan, ¿no? La base imponible se obtiene en el gasto caso de la suma del valor del terreno más las construcciones que se edifican sobre él. Estamos hablando que sobre qué se van a aplicar los porcentajes, las depreciaciones, los valores, ¿no? Es básicamente sobre la propiedad, el terreno, como vemos ahí, y construcciones en este caso, ¿no? Un ejemplo ahí, si la construcción vale 120 mil, el terreno vale 30 mil, estamos hablando que el valor del predio, o sea, en forma integral, sería 150 mil. Sobre ese valor se aplican alícuotas, o sea, en porcentajes similares, ¿no? Por tramos, dice hasta 15 UIT, una tasa de 0.2%, de 15 a 60 UIT, 0.6%, y más de 60 UIT, 1%. Estamos hablando que actualmente la UIT está por encima de los 3.000 soles, ¿no? Casi va con el dólar, estamos hablando de 3.300, 3.400, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje se hace de impuesto? Es en base a esto, ¿no? Si la suma del valor del predio es hasta 15 UIT, solamente el 0.2%. Estamos hablando, si fuera 150.000, aplicábamos en este caso, ¿no? 5 por 15 por 3, 15, 45, estamos llegando ahí al 0.2%, ¿no? ¿No? Y si subiera más, aplicamos el porcentaje de acuerdo a los valores que aplican el cuadro que estamos presentando, ¿no? Que son estos de acá, ¿no? Hasta ahora se mantiene eso, por si acaso, ¿no? ¿Qué casuística tenemos en eso? Dice, para determinar el monto del pago del impuesto predial, en el caso de los copropietarios, o sea, los que tienen más de un titular, ¿no? Primero se debe determinar el monto total del impuesto y luego sobre el mismo se aplican los porcentajes de propiedad de cada copropietario. Se entiende, ¿no? Que para determinar el monto del pago están preguntando que en el caso de que hubiera dos titulares, ¿qué se hace? Primero se determina el monto total del impuesto y luego sobre el mismo se aplican los porcentajes de propiedad de cada uno. Si 50-50, que pagarían 50% cada uno de los propietarios, copropietarios. Para la determinación del impuesto en el caso de propiedad sujeto a condominio, estamos hablando donde hay más de un titular, la base imponible, o sea, el porcentaje que se debe aplicar, debe estar constituida por el valor de la cuota ideal del predio, que corresponde a cada condomino, a lo cual se aplicará la alícuota pertinente. Cuando hablamos de alícuota, estamos hablando de partes iguales, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Un edificio de 1, 2, 4 pisos, ¿no? Se supone que si el terreno es todo esto, es el 100%, ¿cierto? Hay dos formas de determinar la participación de cada contribuyente. Es de manera alícuota, esto lo dividimos entre 4, que son cada inmueble, y sale que cada uno le corresponde un 25%, ¿no? Eso es en el caso de que cada departamento tenga las mismas características, las mismas dimensiones, las mismas áreas. En caso contrario, este es el primer caso, es lo que es de manera alícuota, partes iguales, o tomando en cuenta las áreas, ¿no? Si son en áreas, el porcentaje va de acuerdo al porcentaje que tiene de dimensión de área. No es lo mismo tener un área de 220, ¿no? A tener un área de 120 o 180, y no voy a decir que esto es 25%, ¿no? ¿No? 25% y 25% si son 4 y te decían. Es cierto problema para las que tienen mayor cantidad de área, ¿no? ¿No? Ellos básicamente estarían pagando menos y lo que estarían pagando más, si fuera de manera alícuota, serían las áreas de menor área, ¿no? Entonces lo que se hace es proporcional de acuerdo al valor de cada área. O sea, el que tiene mayor área tiene un mayor porcentaje. Al final, la suma de todos estos porcentajes que me deben dar, el 100%.
Se entiende, ¿no? Dos formas, por el área, proporcional al área, o de manera alícuota en partes iguales. Esto se puede aplicar directamente, está normado, siempre y cuando las características de las unidades sean las mismas. A veces hay edificios que parece que los arquitectos no les interesa mucho diseñar, entonces diseñan un primer piso y son plantas iguales, ¿no? Pero es que hay que determinar eso, ¿no? Sigamos con esto. Entonces, para la determinación del impuesto, en este caso, hay que sujetarlo a lo que es el proceso de condominio, ¿no? Y lo que corresponda a cada condomino. En este caso, se habla, dicen, porcentaje alícuota pertinente, pero hay que agregarle el hecho de las áreas también, ¿no? No todos los departamentos son iguales, ¿no? La valorización. Base imponible. Para determinar el valor de los predios se aplican los valores aranceles. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso, no? ¿No? De terrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior. Se supone que para lo que está rigiendo este año salió el 31 de octubre del año pasado. ¿Se acuerda que le hablaba que tanto los planos arancelarios como los valores unitarios salen un año antes y rigen para el año siguiente? Y las tablas de depreciación por antigüedad son aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Qué aprueba el Ministerio de Vivienda? La tabla de valores arancelarios, valores unitarios de edificación y las tablas de depreciación. Cuando no se publican los aranceles de terrenos o los precios unitarios de construcción, por decreto supremo se actualiza el valor de base imponible del año anterior, básicamente tomando en cuenta como máximo el mismo porcentaje que se incremente la UIT. O sea, hablamos si hay un incremento de la UIT, ese incremento que nace de lo que es la inflación, ¿no? De los índices de precio al consumidor, se aplicarían, ¿no? Pero casi nunca ha sucedido eso. Generalmente, si no es en octubre, es en noviembre, ¿no? Que sale. Por eso es que sale un año antes, ¿no? Quien tenga que hacer, por ejemplo, en el año 2016, cualquier trámite, utiliza el de 2015, ¿no? Se supone que hasta diciembre de 2016. Entonces, si no sale en octubre, saldrá en noviembre, si no en diciembre. Total, en el año 2016 nadie va a necesitar la actualización del 17, ¿no? Pero en caso de que suceda que llega hasta diciembre y no sale, podemos aplicar en enero, ¿no? La diferencia con respecto al valor imponible, la base imponible, ¿no? O lo que aumenta la UIT, ¿no? La UIT puede aumentar en porcentaje, ese aumento de porcentaje en ese mes, eso es lo que incrementa usted a lo que tiene en el mes anterior, que en este caso sería diciembre, ¿no? Le presento el cuadro de valores unitarios, ¿no? De costa, en este caso, al 31 de octubre, por ejemplo, en el año 2010, ¿no? Nosotros estamos manejando el 2016, ¿no? Sale con resolución ministerial de vivienda, si pueden observar ahí, ¿no? Una resolución ministerial de vivienda con fecha 30 de octubre, ¿no? Del año 2010. La estructura es la misma, ¿no? Estamos viendo que en todo caso tenemos una matriz. Esta matriz se compone por lo que son primero los procesos, las etapas de procesos constructivos. Estamos viéndolo ahí que empezaríamos por muros y columnas, parte estructural, parte de acabado, parte de instalaciones. Si ustedes observan, ven estructuras, muros y columnas, ¿no es cierto? Primero el rubro de aquí, este rubro como una matriz. Hablemos con una matriz de columnas y filas. Este primer rubro es de muros y columnas. Después viene lo que son techos. Prosigue pisos, prosigue puertas y ventanas, ¿no? Revestimientos, baños e instalaciones. Y en la parte de filas vamos a enterarnos acá que tenemos unas letras, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H e I. ¿No es cierto? Entonces nuestra matriz está conformada por lo que es a nivel de edificación y a nivel de características de esa edificación, ¿no? Nosotros podemos leer ahí, por ejemplo, muros y columnas. Si nosotros vemos que nuestra estructura lógica común de una casa habitación, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de ladrillo similar con elementos de concreto armado, sin elementos de concreto armado, no. Placa de concreto, albañilería armada, ladrillo similar con columnas y vigas de amarre, concreto.
esta parte. Estamos viendo en esta parte. Vamos a borrar para poner, tomar lectura, ¿no? ¿No? Si queremos optar por cuál de las letras corresponde este rubro de muros y columnas, tenemos que, uno, verificar la edificación. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a sacar el valor de la edificación, de la construcción, ¿no es cierto? Entonces tenemos que primero analizar la construcción, verificarla y ver qué condiciones de inspección hemos hecho, y en base a eso comenzamos a coler estos valorcitos que tienen acá, ¿no? Estos valorcitos es los soles por metro cuadrado, ¿no? Y nosotros vamos a aplicar el valor, la suma de cada una de las siete columnas, ¿no? ¿No? Y lo vamos a sumar y lo vamos a aplicar, multiplicar por el área techada, el área que corresponde a lo que se ha construido. Entonces, por ejemplo, en columnas, ¿cuál sería el rubro, digamos, más adecuado para una construcción típica en Lima? El rubro A dice estructuras laminares, ¿no? Curvas de concreto armado, ¿no? Que incluye una sola armadura. O sea, difícil que en una construcción de una casa tengamos eso, pues, ¿no? ¿No? En B dice son columnas, ¿no? Vigas y o placas de concreto armado y o metálicas. Generalmente en una casa a veces no encontramos, pues, con, salvo que sea una industria, ¿no? Columnas y vigas metálicas. El C, placas de concreto de 15 o 25, ¿no? 40, 25 albañilería armada, ladrillo similar, con columnas o vigas de amarre de concreto armado. Puede darse. En algunas casas encontramos placas, ¿no es cierto? ¿No? Ya hay albañilería armada, ¿no? El rubro D, ladrillo o similar, sin elementos de concreto armado. Creo que ahí ya no es, ¿no? Una casa que tiene columnas, cimientos, sobrecimientos, losa armada, viga, ya no tiene ese espacio de decir que no tiene concreto armado. Hablamos que el concreto armado, pues el concreto simple, que se incluye el fierro. Cuando entra el fierro, ya entra, se arma, ¿no? ¿No? Entonces diremos que para este caso, las estructuras, nosotros armamos con un cuadrito, ¿no? Primer rubro, ¿no? Sería en el caso C o D. C. Primer rubro, el segundo rubro, vamos a verlo ahorita. Pero C, ¿qué valor tiene? 167.71. Entonces, pondremos aquí 167.71. ¿Estamos? Este sol es por metro cuadrado. O sea, vamos a sacar todo eso. El segundo punto, ¿qué viene a ser? Techos. Si tuviéramos, digamos, ¿no?, la posibilidad de una casa común de dos pisos, ¿no?, sin necesidad de tener techos inclinados, nada, vamos a ver qué tiene. Primero, el rubro a este nivel, tendríamos losa o aligerado de concreto armado con luces mayores de ¿cuántos metros? Creo que son 9 metros. Con sobrecarga mayor a 300 kilogramos por metro cuadrado. No, pues una casa no tiene eso, pues, ¿no? ¿No? Es un poco difícil. Son a veces hangares, básicamente, ¿no? No va a B. Vamos, no va. Va a B. Ahí dice aligerados o losas de concreto armado inclinado. Un poco difícil, ¿no? O sea, ustedes saben que la inclinación que vemos en algunas casas generalmente son construcciones que se hacen con algo más ligero, ¿no? Con viguetas, si se aplica digamos, paneles o drywall encima, ¿no? Y se cierra para hacerlo ligero. Es raro que lo hagan de concreto, aunque he visto hasta. Porque un concreto inclinado en losa es más pesado que uno horizontal. Tiene mayor sección, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. En una casa común no iría eso. Vamos a ver en C. En C dice aligerado o losa de concreto armado horizontales. Yo creo que ese va, ¿no? ¿Usted qué dice, ingeniero? ¿No? Iría eso. Entonces seguiría siendo que el rubro es C. ¿Y cuánto vale? Estamos hablando, C serían 123.71. 123.71. ¿Estamos? Ahí estamos, soles por metro cuadrado. Vamos al tercer rubro. El tercer rubro, estamos hablando de ¿qué? De pisos. Cuando hablamos ya de materiales, de acabado, de algo, tenemos que hacer... tenemos que revisar qué es lo que predomina ahí, ¿no? En una casa no necesariamente todo es parquet, porque si no vamos a encontrar que la cocina y el baño no es de parquet, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que predomina generalmente, ¿no? Entonces, veamos en pisos. Si fuera el rubro A,
estaríamos en pisos, en esta parte, viendo la matriz. El rubro A sería piso de mármol importado, piedras naturales importadas, ¿no? O porcelanato. Una casa común, pues, no tiene piso todo de mármol. Habrá algunas casas, pero no necesariamente. Por lo tanto, descarto. O sea, los rubros A, B son rubros más caros, ¿no? Donde encontramos elementos, digamos, de mayor costo. Vamos en el caso B. Caso B dice mármol nacional o reconstruido, parquet fino, ¿no? En este caso también vemos que importado, ¿no? Cerámica importada, madera fina. Bueno, hay que verlo, ¿no? Pero generalmente no constituye temas importados en los pisos, ¿no? Vamos en C. Madera fina, machimbrada, terrazo. Como que puede ir por ahí, ¿no? Vamos en D. En D dice parquet de primera, laja, cerámica nacional, loseta veneciana, ¿no? Y estamos hablando de piso laminado. Puede darse en D. Bajemos uno más que es en E. Parquet de segunda, loseta veneciana, lajas con cemento con canto rodado. Yo creo que ahí ya nos pasamos demasiado, ¿no? Entonces estamos viendo que ya no sería ese caso, sería el caso D, ¿no? Parquet de primera, laja cerámica nacional, loseta veneciana como máximo, ¿no? Puede ser menos, ¿no? Y ahí, en realidad lo que estamos viendo nosotros es lo que más se adecua a la, ¿no? A la construcción, a la edificación que nosotros estamos evaluando, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de que sería el tercer rubro B o D. B de burro o D de dado. D de dado. El B de burro estamos hablando, ¿no? ¿Piso de qué? Mármol nacional, ¿no? Eso no puede ser. Pues. ¿Saben que el ingeniero en su casa tenga eso? ¿Qué es? ¿Qué costo tiene la D en pisos? 70.53. ¿Estamos? Cuarto rubro. Estamos entrando a lo que es por puertas y ventanas, ¿no? Vamos a ver qué cosas encontramos en puertas y ventanas. En A, aluminio pesado con perfiles, ¿no? Especiales, madera ornamental fina, caoba, cedro, esto, y vidrio insulado todavía, ¿no? Estamos hablando de condiciones que no van en una casa, por lo tanto descartado A. B, estamos hablando de qué, aluminio, madera fina, caoba, tratado, polarizado, ¿no? Como que estamos hablando que laminado o vidrio templado, en algunos casos se tiene, pero no creo que en las casas el vidrio templado se utilice para todo. C, aluminio, madera, estamos hablando de carpintería, ¿no? ¿No? Caoba o similar, vidrio tratado, polarizado de lámina o templado. Me parece que todavía está un poquito alto, ¿no? ¿No? Vamos en D. Ventanas, ¿no? Estamos hablando y puertas, ¿no? De madera selecta, vidrio, trazado, transparente, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? En D, ventanas de fierro, puertas de madera selecta, macaoba o similar. Vidrio simple y trabajo transparente. Yo creo que por ahí va la E, ¿no? Más se va por la E, ¿no? Ahora, se dan cuenta que nosotros, porque entendemos una construcción así, pero cuando vayamos al caso específico, tenemos que determinarlo bien. Pero si se dan cuenta que si nosotros vamos a poner, en este caso, de puertas y ventanas, le ponemos E, ¿no? ¿Cuánto es E? E, estamos hablando en puertas y ventanas de 52.36. 5236. Pero miren, ahí casi con D están por ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero, ¿no creen que a veces la gente modifica su impuesto por el hecho de que sea menos? Algunos quieren que sea más. Generalmente son las empresas, ¿no? Que cuando tributan más tienen mayores beneficios, digo, como, ¿no? En sus pagos, ¿no? Por eso dicen, mejor pagador, ¿no? Son las grandes tiendas, todo. Pero lo hacen para bajarse impuestos en otro lado, ¿no? Entonces, en algún caso, basta un rubro más, pasa de 52.36, en el caso de puertas y ventanas, de puertas y ventanas, pasa de lo que es 52.36, si ponemos D, sería 61.20, casi 9 soles más. Y si fuera menos, de 53.36 pasaríamos al rubro F, que sería
39.31. Mire que es fuerte, ¿no es cierto? Si esto lo multiplicamos por un área mayor, vas de 100 y estamos hablando acá más de 300 soles, ¿no? Y ese es el jueguito que hacen los señores que están frente a la municipalidad, ¿no? Van jugando con eso. No, se pasan de D que le corresponde o de C, se pasan de frente a FG, ¿no? Y como nadie se da cuenta en la municipalidad, comienza a ver los números, las letritas estas, C, C, D, F, G, H, H, I, todavía ponen, ¿no? Vamos a ver qué significa eso. Miren, en el caso de puertas y ventanas, si nosotros nos vamos a los niveles más bajos, puertas y ventanas, ponemos en el caso de F, ventanas de fierro, aluminio industrial, puertas contraplacadas de madera, ¿no? De cero similar, vidrio simple transparente. Vamos en G, a lo mejor por ahí puede caber, porque eso es lo que estamos poniendo nosotros, entre E y F. Vamos en G, madera corriente, ¿no? Con marcos en puertas y ventanas de PVC o madera corriente. No, como dice, no, PVC nadie tiene, pero en madera, ¿no? Vamos al rubro H. El H dice madera rústica, ¿no? ¿Y cuál es el valor de I? Sin puerta ni ventana, ¿no? Y muchos, cuando hacen eso, lo van al menor valor. Pero es casi como no tenerlo, ¿no? Sigamos. El otro rubro, revestimiento. Quinto. El rubro de revestimiento. Estamos hablando, nosotros siempre hablamos de tarrajeo y pintura lavable, pues, ¿no? Pero puede haber, ¿no? En algunos casos, mármol importado, ¿no? Madera fina en A, caoba similar, ¿no? Eso no va a ser nunca. Mármol nacional tampoco en B. C, superficie caravista, ¿no? Mediante encofrados especiales. Ustedes saben que a veces se encofra el concreto y se le da, ya en el encofrado viene una textura. A la hora de desencofrar el concreto completo se da, pero las casas no están así en forma general, pues, ¿no? Generalmente las casas que son de muro de concreto son prefabricadas, o en muchos casos se utiliza un sistema constructivo totalmente distinto a lo que es los muros de ladrillo. Por lo tanto, tampoco va a eso. Vamos en D. Enchape de madera, laminados, ¿no? O otro material vitrificado, creo que tampoco no va el revestimiento por ahí, ¿no? Superficie de ladrillo caravista. No, a veces se utiliza el ladrillo caravista, pero no todos utilizan eso, ¿no? F, ¿diga? Ah, no, lógico. El ladrillo caravista, bueno, hasta hace unos 20 años, 25 años, se vendía el ladrillo caravista, ¿no? Y se trabajaba el ladrillo caravista como asentado caravista, ¿no? Ustedes saben que cuando asentamos el ladrillo de 18 huecos, el King Kong, van colocándose y no interesa cómo se ensucie. En cambio, cuando ponemos el ladrillo caravista, que es, digamos, más pequeño, ¿no? O sea, no tiene mayor altura que el más chico, cada asentada es una limpieza completa porque va a quedar al final tal como está, ¿no? Y hay que no solamente echarle el mortero y poner el ladrillo, sino pasar la bruña inmediatamente. O sea, es un trabajo artesanal más fino, ¿no? Cuesta más también, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, en E, tampoco estamos hablando en lo que es revestimiento, no es ladrillo caravista. F, tarrajeo frotachado o yeso o con yeso moldurado, ¿no? Pintura lavable. Yo creo que ese es, ¿no es cierto? Estamos hablando que ese sería el número F. F tiene 4623 en el caso de revestimiento. 4623. F 4623. Estamos armando pues diferentes valores que estos valores que estamos viendo acá son valores que van a ir al impuesto predial. Y eso es lo que aparece en el autoavalúo, ¿se acuerdan? Sigamos. Sexto. Vamos al sexto punto. En el sexto punto tenemos baños, ¿no? Ahí ya tenemos un poquito que determinar el tipo de baño, ¿no? Hay baños que llamamos de visita, que son los medio baños, ¿no? Los medio baños básicamente son determinados por los aparatos sanitarios. ¿Cuándo es un medio baño? ¿Qué aparato sanitario tiene? Lavadero nomás, ¿es cierto? Generalmente el inodoro y el lavadero, nada más. Ese es el baño de visita. Alguno mal construido debajo de la escalera, nunca lo haga. Va a crear problemas de instalación sanitaria y además es bien difícil en algunos casos que en obra complementen o vean o exijan que la altura sea 2,10 mínimo. Uno entra a los baños de visita y casi se agacha, ¿no? Pero no es así. Entonces, el medio baño es
digamos, un inodoro y un lavadero. Tres cuartos de baño, porque hay tres cuartos de baño. ¿Qué aparato sanitario se le agrega al medio baño que es lavadero e inodoro? ¿Qué falta? Cuando es medio baño, tiene lavadero e inodoro nada más, ¿no es cierto? O sea, para lavarse, el inodoro y el lavadero, los dos están ahí. Uno lava y el otro sus necesidades. Tres cuartos de baño, que implica que se le está agregando a esos dos un aparato sanitario, un aparato sanitario adicional, que en este caso sería la ducha, ¿no? La ducha, lo que antes era la tina, ¿no? Bien grande, ¿no? Por motivo ya de los años, se tuvo que reducir los espacios y los costos. Y la gran tina, que ocupaba que el baño era grande, ¿no? ¿No? Se fue reduciendo. El baño generalmente 1,20 m, ¿no? 1,70 m, ¿no? Y estamos viendo que es lo necesario para pararse y ducharse. Tres cuartos de baño. Baño completo. ¿Ah? Con jacuzzi. No. Hay un aparato sanitario adicional que a partir de los años 70 dejó de utilizarse. El bidet. El bidet, exactamente. ¿Cómo un nombre? El bidet, que es similar al inodoro sin tanque nada más, que sirve para una limpieza. Mucha gente cree que es solamente para las damas, pero es para todos, ¿no? Es una limpieza después de pasar, ¿no? Así como uno tiene en la cocina zona de preparado, zona de limpieza, igualito. Después del inodoro uno pasa al bidet. Pero el bidet, como es del tamaño casi de un inodoro, pues quita espacio. Más la tina, teníamos casi 15 metros cuadrados de un baño, ¿no? Y un baño actualmente pues no pasa de 4 metros, ¿no? No cuadrados. Estamos hablando de dimensiones. El bidet, por un tema de costos, de espacios, de reducir los espacios en los años 70, 80, 90, y hasta ahora lleva, se dejó de lado, ¿no? Antes era imprescindible, ¿no? Y es por limpieza, por salubridad, deberíamos tener el bidet, ¿no? Claro que algunos dirán, no, yo no, ¿no? Pero no, es que no era para damas, es para todos, ¿no? Pero el bidet como un tema también de nombre medio francés, ¿no? Que es una limpieza total para todos nosotros, ¿no? Entonces, vemos que bajo ese rubro vemos los baños. El rubro A, baños completos, o sea, hablemos de los baños completos, o sea, cuatro cuartos, ¿no? Ya no son tres cuartos, cuatro cuartos, o sea, completo. Baño completo de lujo, todavía importado, con enchape fino, mármol o similar. Bravo, ¿no? Para tener un caso futbolista, no más creo que pueden tener esos baños. Lado B, baños completos importados, con mayólica o cerámico decorativo importado. Bueno, ahora los rubros de los baños han bajado una barbaridad. Hace 20 años, tener un One Piece implicaba casi pues $2,000. $2,000, un poquito más y ya era un carro, ¿no? Actualmente los One Piece se venden en 200 soles, ¿no? Un buen respetable, un promedio de 250 soles y todavía te regalan un pedestal de lavadero, ¿no? Ya, y son importados, nacionales, a veces son más caros, pero ya no es tanto. Aquí hablamos de baños de lujo, pues, ¿no? Tipo Dubái, ¿no? En los baños donde los, digamos, las manijas son de oro, ¿no? Lo demás es de mármol, ¿no? Pero estamos hablando de esa cosa, creo que ahí no va. C. Baños completos nacionales con mayólicas o cerámico nacional de color. Por ahí va. Siempre y cuando tomemos en cuenta la terminología de baño completo, ¿no? Porque a veces sin querer el verificador o el ingeniero que hace el impuesto predial cree que el baño completo es lavadero, inodoro y ducha. Y estamos hablando que esos son tres cuartos de baño. Y a veces sin querer estamos sobredimensionando el impuesto por colocarlo eso. Por eso tenemos que ir a la casa y observar. Como no encontramos ese bendito bidet, y no es un baño completo. Hablemos que están sin el bidet, que fuera así, casi los baños son de tres cuartos los que encontramos generalmente en los dormitorios, ¿no? ¿No? Entonces, hablemos que no es ese rubro tampoco. Estamos hablando de baños completos, ¿no? Baños completos nacionales, blanco con mayólica blanca, en D, ¿no? ¿No? Ahora, si nosotros queremos, porque aquí no determina si es tres cuartos o medio baño, ¿no? Hay que hablarlo básicamente como si fuera el cual es lo común en la casa, ¿no? Si no tenemos el bidet, pues, y no tenemos los tres cuartos de baño, vamos bajando un poco, por eso hay más rubros de baño completo, ¿no? Pareciera que en C podemos quedarnos, porque son baños completos nacionales con mayólica o cerámico nacional de color, ¿no? Generalmente,
encontramos aparatos sanitarios de diferentes colores, porque la losa vitrificada le meten poquito de polvo de color, y al toque nomás, ¿no? Claro que en algunos casos, por limpieza, por salubridad, pues los baños no pueden ser, especialmente los inodoros, no pueden ser pues con colores oscuros, pero hay gente que le gusta negro el color, ¿no? Venden así a de negro y palo ponen de negro. Ah, y es cada uno en su gusto. Yo creo que en Cenova. Entonces, si encontramos lo que es baños completos, nacionales, blancos, con mayólica blanca, creo que estamos encajando en lo que encontramos dentro de lo común en una casa. Entonces sería el rubro de en baños 20.99. Vamos, se ve bien ahí. Sería el número D, ¿no? B, lo B, lo, claro, lo, el A y B son los rubros más caros, ¿no? ¿No? Estamos hablando de D. Esto sería, ahí en baños, hacemos la matriz, 20, pongámoslo 20.99, ¿no? No se ve bien. Nos falta un rubro más, que este sería el rubro de séptimo. Séptimo rubro, que sería instalaciones, ¿no? Instalaciones, hablamos eléctrica y sanitaria. Vamos a ver los primeros rubros. A. Todo pensando que es una casa habitación. ¿Lo apagó? No, no. Hoy día ha sido el día más caluroso, por si acaso. ¿No? Ha llegado a 35 grados de sensación de calor, 33 normal, especialmente en el cono oeste. Pero lo hemos sentido, ¿no? Al mediodía ha llegado el mayor calor. Yo he estado justo moviendo y era horrible, ¿no? No se soportaba. Bueno, veamos. El rubro A, instalaciones eléctricas y sanitarias. Si en una casa vamos a encontrar aire acondicionado, iluminación especial, ventilación forzada, sistemas, pues, digamos, muy dados, ¿no? Agua caliente y fría, ¿no? Intercomunicadores, alambre, ascensor, sistema de bombeo de agua y desagüe y teléfono, ¿no? Básicamente, en este caso, corriente monofásica, ¿no? Pero si vemos que ahí tiene ascensor, ya tendría que ser una corriente trifásica por el equipamiento que tiene. Hay departamentos, y eso por si acaso, no piensen que no va a encontrar ascensores, ¿eh? Hay departamentos que no tienen escalera, solamente el ascensor, y el ascensor lleva a tu departamento, no lleva a un hall. Abre el ascensor y estás en tu sala, ¿no? O sea, desgraciadamente no puedes escaparte, ¿no? Llega una visita indeseada, no, no hay nadie, no puedes abrirle, se queda el ascensor y va a tener que bajar, ¿no? Pero hablamos que sí existen unidades inmobiliarias de vivienda que tienen ascensores. Pero si hablamos del común denominador, no tenemos ascensores, pues, ni un montacarga tenemos ahí, ¿no? Entonces, pasamos al rubro B. Sistema de bombeo de agua potable, un ascensor, teléfono, agua caliente y agua fría. Bueno, el ascensor ya quita la posibilidad de que sea común. C. Igual al punto B, sin ascensor. O sea, sistema de bombeo de agua potable, sin ascensor, teléfono, agua caliente y agua fría. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Si le quitamos a B el rubro de ascensor, ¿no? El rubro de ascensor, le quitamos a B, entonces quedaría solamente, como dice C, igual a B, mi mamá flojo, ¿no? Debieron colocarlo todo. Igual a B sin ascensor. ¿Qué quedaría? Sistema de bombeo de agua y desagüe, de agua potable, ¿no? Teléfono, agua caliente y agua fría. Es lo que tenemos el sistema de bombeo por el tema de la cisterna, ¿no? O sea, ahora, no siempre debería, ¿no? No siempre, a veces colocan cisternas y hacen que el agua llegue de manera, ¿no? Por gravedad al segundo piso y al tercero no llega, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y vemos el rubro de agua fría, agua caliente, ¿no? Corriente trifásica, teléfono, ¿no? Pues. No hay corriente trifásica. Generalmente en una casa habitación es corriente monofásica. Entonces, ni siquiera es D. Bajemos a E. Dice, agua fría, agua caliente, corriente monofásica y teléfono. Creo que eso se adecua más, ¿no es cierto? Entonces, para no bajarnos más como los señores que están frente a la municipalidad, nos quedamos en esa parte, que sería el punto D, D de dedo, ¿no? D de dedo. ¿Y qué tiene D de dedo? En lo que es instalaciones, estamos con el valor de 61.41. O sea, estamos en D, 61.41. Si ustedes tienen una calculadora, podemos sumar todos estos valores. Y me dicen ahorita, ¿tienen calculadora ahí?
Perfecto. Entonces, vamos a ver cuánto está sumando, ¿no? Si sumamos, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Vamos sumando. Para dar un término normal, 167.71 más 123, ¿no? Punto 71, mire que los valores primero son los más altos, después más 70.53 más 52.36, ¿no? Más 46.23 más 20.99 más el último 61.41, me dan un total de 542.94, ¿no? Estamos hablando de un total de 542.94. ¿Qué vienen a hacer esto? 90, soles 97, 94 me sale. Sí, sea 94, estamos hablando de un ejemplo. Este es el valor de soles por metro cuadrado según el cuadro, ¿no? Ahora, a este valor yo debo multiplicarle, ¿no?, el área techada. Con el área techada me está saliendo el valor final X, que es el valor de la edificación. Ahora, estos valores de edificación se determinan en este momento, póngale que estamos en el mes de... estamos en el tercer mes, marzo. Ese cuadro debe ser de marzo. Si yo valorizo en junio, ya los valores van a aumentar. Entonces, el cuadro sale en octubre del 2016 y cada mes del año siguiente se actualiza de acuerdo al índice de precio consumidor. Por lo tanto, este valor que yo tengo es un valor sin depreciación, ¿no? Es un valor en el cual nosotros estamos trabajando tomando en cuenta que se va a construir, ¿no? Estamos hablando que en el impuesto predial indicamos en primer rubro, ¿no?, que este valor se indica cuando es nuevo, cuando no tiene ningún año de uso. Si tuviera, ¿no?, aplicando todo esto y volvemos a la edificación, y la edificación tiene a lo mejor 20 años, tenemos que ir a los cuadros del Reglamento Nacional de Tasaciones para ver la depreciación, para ver las características de uso que tiene, ¿no?, y también si es bueno o malo está en eso. Entonces ya comienza a haber un porcentaje que va a depreciar eso, o sea, lo va a disminuir. Este es el caso óptimo. Cero depreciación, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Estos son los benditos, pues, la bendita letrita, pues, que aparece en el impuesto predial. En la cuponera aparecen las letritas. Ahora ya saben cómo obtener estos valores. No hagan como los que están al frente de la municipalidad, ¿eh? O sea, básicamente hagan de acuerdo a eso y apliquen. Ahora lo que vamos a saber es el valor de depreciación también, ¿no? Y todo bajo el área techada. Básicamente es un valor estimado. No es un presupuesto de obra, es un valor estimado de la construcción. Si nosotros trabajáramos área construida, estuviéramos trabajando por partidas presupuestales, muy distinta a lo que es el área techada. ¿Ese valor de edificación es por metro cuadrado? Soles por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Si yo multiplico esto por el área techada, que es metro cuadrado, se van a anular los metros cuadrados, me va a quedar el valor de soles nada más. Claro, este es el valor de costo por metro cuadrado de construcción. Costo unitario por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este valor corresponde a los 7 rubros, que van de muros, techos, pisos, puertas, ventanas, revestimientos, baños e instalaciones. Esto corresponde a eso. Por eso es que es un valor estimado. Si nosotros quisiéramos sacar el verdadero valor, tendríamos que hacer un presupuesto de obra, con partidas unitarias, ¿no? Agregarle otros rubros más detallados. Acá no, aquí solamente estamos manejando como si fuera solo área techada, ¿no? Y el área techada, pues, no es el área construida, son dos cosas distintas, ¿no? El área techada casi lo que es la proyección de un plan sobre un plano horizontal. Puede ser un techo inclinado, ponemos un plano horizontal y proyectamos, ese es el área techada, ¿no? Puedo borrar, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende entonces a este punto? ¿Ves qué fácil es? Solo que los señores estos que están con su maquinita frente a la municipalidad, ellos lo hacen sin discriminar, ellos manejan eso, suben o bajan, ¿no? Basta que un rubro pase de C a D o de E a F, están bajando casi 200, 300 soles por metro cuadrado. Es fuerte, ¿no? ¿No? Estamos hablando especialmente de los primeros rubros que estamos hablando, donde es
muros, columnas y techos. Esos rubros, ahí donde se agarran estos compadres, ¿no? De frente se van ahí. ¿Por qué? Porque sus rubros son altos, pues, ¿no? Si ve los rubros que aparecen, en, por ejemplo, en A o en B, ¿no? En muros y columnas y techos, empiezan con 370, 225, ¿no? Entonces, de ahí el segundo nivel, 241, 147 soles por metro cuadrado. Generalmente entre C y D, mire, el D es 150. 152. Estamos hablando la mitad de A, ¿no? Ahora, si nos vamos a E, 115. F, 85, pero no nos fastidie, pues, ¿no? Algunos se ponen G, que viene a ser 50.80, ese es más misio, ¿no? Quieren que no pague casi nada, pero lo que no se dan cuenta, porque no sabe el propietario, es que le han puesto que su casa es un pircado con muros de barro, ¿no? Que nadie se lo va a creer, pero sí se lo cree, ¿sabe quién? La municipalidad, porque le presenta A, B, G, ah, interesa, ¿cuánto suma todo? Ah, bacán, ¿no? Y en, no van, pues. O sea, como es, hablamos que el impuesto predial es básicamente una buena voluntad, ¿no? En la cual nosotros nos presentamos ante la municipalidad, encontramos que la municipalidad, tomando como base eso, no sale a inspeccionar. A mí me pone eso y yo saldría a inspeccionar para verificar. Más que inspeccionar, me iría a mi base de datos a ver cómo está la casa con la foto. Pero como no tengo base de datos y no tengo gente para salir, acepto lo que como buena voluntad me está presentando el contribuyente. Y así cualquiera, pues paga el impuesto predial ya ni siquiera por trimestre, sino todo el año, ¿no? En un solo pago, claro, que a 50 y comparado a 300 y tanto, pues es mucha la diferencia. ¿A este valor de edificación se agrega el valor del terreno? Ahorita vamos a ver esto. Primero estamos viendo a la edificación. Más bien, a este valor de edificación, si fuera una construcción, una casa habitación que tiene años construidas, a este valor tenemos que depreciarlo, porque ese es el valor actual, como si se va a construir, ¿no? Y la depreciación viene ya en los cuadros que da el Ministerio de Vivienda a través del Reglamento Nacional de Tasaciones. Vamos a avanzar para que vea. Pero aquí vamos a ver lo que es el terreno, ¿no? Tabla de valores arancelarios. Básicamente, este es el plano arancelario. El plano arancelario, por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Básicamente, un plano de una... Bueno, ahí no se nota muy bien, pero es un hay varios barrios, ¿no? Parece Cusco más que todo, ¿no? ¿No? Sí, ta, 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 no dice nada, pero aquí, como no se nota mucho, los valores que aparecen son los números arancelarios. En un plano arancelario no aparece el valor arancelario, aparece un número, 25, 35, 120. Ese número arancelario es el que va a dar origen, ¿ya?, al valor, pero con un cálculo básicamente, ¿no? Y ese valor es que se aplica el número multiplicado por el índice de precio del consumidor, ¿no? Se actualiza. Entonces, ¿qué nos va a dar? Un valor. Ese valor de soles por metro cuadrado es de terreno, y eso se multiplica por el área del terreno. Y el área del terreno, que es en metro cuadrado, nos va a quedar el valor estimado. También es un valor estimado, no es un valor directo, ¿no es cierto? Pero, básicamente, el valor que tiene el terreno, pues es un valor que no se deprecia. No va a ser que a lo mejor sacamos, no sé, pues, tengamos que en el plano arancelario, ¿no? A lo mejor en la manzana que corresponde, el terreno, que estamos sacando el valor arancelario, tiene a lo mejor, no sé, pues, pongamos 120 de número arancelario. 120 por el índice de precio consumidor me puede estar botando a lo mejor, ¿no? Digamos, ¿cuánto está el índice de precio consumidor ahorita? Pero si, pongámosle que sea 3.20, ¿no? Al multiplicar eso, estamos hablando de cuánto, ¿no? A ver, ¿cuánto está saliendo eso? 3.20 por unos 3.20, no, 3.20, 3.2, ¿no? ¿No? Estamos hablando así más o menos. 3.2 por 120, mi número, 384, ¿qué? Soles por metro cuadrado. A esto yo lo voy a decir, mi terreno lo multiplico por, ¿no? Mi terreno tiene 240 metros cuadrados. Entonces mi valor de terreno, con el término de valor arancelario, y esto de acá es el área del terreno,
tomando en cuenta que este es el número arancelario y esto de acá es el índice del precio consumido, ¿no? Sacamos el valor arancelario y lo multiplicamos básicamente por el área del terreno, ¿no? Si sucede así, ¿cuánto sería el valor del terreno? Multipliquemos. 240 por 384. El área del terreno sería 92.160. ¿Qué cosa? Soles. ¿Estamos? Porque aquí anulamos esto y anulamos esto y nos estamos quedando en soles. Estamos hablando entonces que ese terreno de 240 metros cuadrados, ¿no? Tomando en cuenta que el valor, el número arancelario es 120, y al multiplicarlo por el índice de precio consumidor tenemos el valor arancelario, nos está dando el valor del terreno. Ese es el valor legal del terreno, ¿no? Pero digamos que el valor legal del terreno no implica que tengamos, ¿no? ¿Cómo se llama este? El valor real de mercado, ¿no? Ustedes saben que la oferta y demanda, ¿no? Nos va a dar otro valor. Este es el valor que nos da, digamos, el tema legal, ¿no? ¿No? Si nosotros quisiéramos que esto se transformara, o el comparativo del mismo terreno, a un valor de oferta versus demanda, ese valor, ¿no? Sería lo que llamamos nosotros el valor comercial. Y ese valor comercial tiene condiciones, ¿no? ¿No? Tiene condiciones que van a permitir sacarlo. O sea, no puedo poner al primer, ¿no? A primera revista que vea, ¿no? Nosotros tenemos que caminar. Tenemos que ver las condiciones. A lo mejor este está en una avenida, ¿no? Una condición más o menos de terreno, ¿no? Con similares áreas, similares características, de infraestructura. A lo mejor este está frente de un parque, a lo mejor tiene pistas y veredas, ¿no? Tiene señalética, todo, y no me voy a un terreno que no tiene ni pistas ni veredas y está en un callejón, ¿no? Para bajar el costo, ¿no? Generalmente sucede eso, entonces buscamos algo similar. ¿Cuántos casos? Generalmente sería 5 casos. Yo diría 5 casos de búsqueda, ¿no? A un radio de 500 metros o cercanos en el mismo distrito, y cada valor que me da puedo tener un promedio, un valor promedio, ¿no? Y ese valor promedio es el valor de oferta y demanda. Puedo ayudarme con revistas especializadas actualizadas, ¿no? Pero también tengo que recorrer. Lo importante es verificar en la zona que suceda. Ese valor comercial, generalmente al compararlo con esto, equivale aproximadamente 2.5 más. Entonces, si multiplicamos, ¿no? Póngale que ya intuí, tuve un valor promedio así. Entonces digo, ah, ya, entonces es el 2.5, ¿no? Entonces nosotros hagamos, pues, que ¿cuánto sale eso, no? Estamos hablando 92.000 soles, 160, por 2.5. 360, 368. 230.400, ¿no? Estamos hablando de que esto equivale a un valor de comercial de 230.400, ¿qué? Soles. ¿Por cuál lo vende, ingeniero, usted su terreno? ¿Por el valor arancelario o por el valor comercial? Comercial, pues todo el mundo dice, ¿no? El valor comercial. Pero es que básicamente no está mal que se utilice valor comercial. Inclusive en una tasación que se hace sobre un terreno se van los dos valores. Los valores legales a través del arancel, a través de los valores de cuadros unitarios por metro cuadrado y el valor comercial. Que tanto como el terreno como la edificación sucede bajo lo que es una verificación, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Cuantificación de casos similares, de similares características, tanto del terreno como la edificación, ¿no? Y sacamos con ayuda también del mercado inmobiliario que hay, y sacamos un promedio de valor, tanto de terreno como edificación, y esos son los valores comerciales, ¿no? Generalmente siempre, por ahí van, ¿eh? Por ahí va esto, ¿eh?
A veces sube un poquito más, dependiendo de cómo está la oferta y demanda en la zona. Pero estos son los casos que a través de la ley podemos determinar su valorización. Pero, como le digo, solamente en la edificación tenemos depreciación. Nuestros abuelos eran bien, digamos, sabios, ¿no? Siempre nos decían, no compres departamento, compra terreno. El terreno nunca pierde su valor. Ellos no le enseñaban, pues, valorización, puesto predial. Pero es cierto, el terreno nunca se deprecia. Lo que se deprecia es las construcciones que están encima. Por eso la depreciación se aplica a las edificaciones, más no a los terrenos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porcentajes para el cálculo de depreciación por antigüedad, ¿no? Y estado de conservación según el material estructural predominante. Para casas, habitación y departamentos para vivienda. Estos cuadros aparecen tanto para casa, habitación, aparece para comercio, para industria, ¿no? Aparece para los diferentes usos de edificaciones. Estoy agarrando un ejemplo nomás de casa, habitación. Por ejemplo, si nuestra casita tuviera, ¿no? ¿Cuántos años? Póngale los años de antigüedad, a ver. ¿Qué años de antigüedad tenemos en la casa? Póngale cualquiera. 10 años, muy poco, eso no es muy antiguo. Ponen unos 30 años, ¿no? Ya, entonces vemos acá, antigüedad en años. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Para poder revisar. Borremos entonces. 92 y 230, ¿no? Más o menos para tener una idea, ¿no? Veamos entonces el caso. A nivel de 30, estamos hablando que aproximadamente está acá, ¿no? A nivel de 30, vemos, vamos a leer las columnas primero, ¿no? Estamos viendo esta columna, esta de acá, esta así. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Perfecto. Esas columnas tienen primera columna, antigüedad en años. 30 años hemos visto. Entonces, lo primero que debemos bajar es ubicar los 30. Ta, 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 ta. Acá creo que no. 30 años. Tenemos 30 años y después nos pasamos a la siguiente columna que dice materiales estructurales predominantes. ¿Qué indica? Concreto, ladrillo y adobe. Para el caso nuestro, en una casa habitación tipo porticada, ¿no? ¿Cuál sería la predominancia de la estructura? Usted, ingeniera, ¿qué predomina más? ¿El ladrillo o el concreto? El concreto, ¿no es cierto? ¿No? Porque nuestra casa es cimientos sobre cimientos, columnas, vigas y losa. Esa es la estructura peruana, ¿no es cierto? Y le colocamos la mampostería de ladrillo. Quiere decir que si yo en una parte le quito el ladrillo, puedo ponerle triple, puedo poner cualquier otro material y la estructura no se altera. Salvo que mi estructura sea, pues, digamos, más confinada y sea puro ladrillos, ¿no? Y que los ladrillos formen parte de un elemento estructural. Entonces ya no puedo tocarlo. Entonces mi predominancia puede ser ladrillo. Pongamos que sea concreto. Nos vamos al rubro de 30 años concreto, pero rubro de 30 años concreto y de ahí comenzamos a revisar esta línea, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, si tenemos ese rubro de 30 años, ¿no? Vemos que en concreto sería, fíjense, estado muy bueno, bueno, regular y malo. El estado de conservación, el estado de conservación se tiene que basar en una inspección ocular, ¿no? Uno va a la edificación y uno se para a la edificación y mira, está bonito pintado, debe ser muy bueno. No. ¿Cómo es el criterio para el estado de conservación? ¿Lo que vemos o es que vemos si han colapsado estructuralmente a lo mejor las paredes o si encontramos humedecimiento y vemos que el sistema a lo mejor de agua ha colapsado y hay muros, lo tocamos y están fríos, ¿no? O vemos se humedecen, ¿no? O vemos que a lo mejor, ¿no? La pared está con cierta inclinación, ¿no? O a lo mejor en vez de encontrar fisuras encontramos grietas, ¿no? Una fisura puede ser producto del tarrajeo mal secado, mal curado, ¿no? Y se pena pequeñas rajaduras, ¿no? Uno dice eso, ¡uy! Se me va a caer mi casa. No, hay que averiguar si eso de ahí uno puede pasar hasta una moneda. Y generalmente las fisuras no pasan. Se saca el tarrajeo y se acabó el asunto. Pero las grietas no. Las grietas hay que tener bastante cuidado porque podemos encontrar. Una casa, por ejemplo, donde tengo una persona
estamos ahí, y podemos encontrar a lo mejor ciertas fisuritas, ¿no? En la cual a lo mejor está, ¿no? Por acá, ¿no? ¿No? En los muros. Y uno no se debe asustar porque es parte del carrajeo, ¿no? Hay que verificarlo también, ¿no? Es que a lo mejor digo, es fisura y estoy viendo la pared pasando la vista. Ya cuando pasa y veo el otro lado, no fastidie, ya. Pero hay que tratar de ver que así a veces esas grietas, o vemos algo que está cortando así y que va pasando desde la vía hasta el cimiento, una sección, eso ya es, digamos, un indicio que la estructura ha colapsado. Esto de acá, por más que vea que sea chiquito, no, y es algo continuo. Entonces, ahí tenemos que revisar, tenemos que picar, tenemos que ver qué tanto se ha metido, ¿no? ¿No? Estos casos, por ejemplo, dan indicio en una revisión estructural que algo está pasando en la estructura del muro, ¿no? Pero no, lo visual es acá. Yo por lo menos no tengo teléfono. Ay. En la estructura del muro podemos encontrar este tipo de fisura, pero una tipo de grieta. Pero lo que se visualiza generalmente no es el caso de los muros, porque a veces hay que tener ojo estructural para poder revisar. Lo que hay que ver es que si las instalaciones han colapsado de agua y desagüe, lo primero. El de desagüe es fácil de entender cuando uno entra en una casa y siente un olor maloliente. Y en dónde visualizamos generalmente el colapso de las instalaciones, cuando uno entra a un baño o uno entra a una cocina, porque ahí justo están las instalaciones de agua y desagüe, ¿no? El olor, ¿no? A veces un poco fétido, ¿no? Que no se sabe por dónde es, puede darse por una tubería de desagüe que ha colapsado, ¿no? Entonces, eso de ahí nunca puede estar bueno. Y de agua, el humedecimiento. A veces llego y veo, uy, se bota el tarrajeo, bota la pintura cuando está humedecido. Eso no quiere decir que le hemos echado agua, ¿no? Sino que interiormente, porque nuestro sistema de instalación es empotrado, ¿no? Interiormente hay fuga. Y cuando hay fuga, entonces esa construcción no pues puede estar buena. No, tampoco a lo mejor podemos ponerla hasta regular. Pero si vemos que está en gran porcentaje en todas las paredes, está en mal estado, ¿no? Si está en una zona nada más, entonces podemos decir que puede ser hasta regular, ¿no? ¿No? Pero bueno, si bueno tendría que ser, si no puede ser muy bueno si tiene 30 años. Ya de por sí el concreto ha decaído. Lo que sí puede ser es que sea regular por el hecho mismo de que encontramos algunas paredes humedecidas, ¿no? ¿Se entiende en esa parte? Y entonces, si es así y tenemos este rubro, ¿no? De 30 años, ¿no? Ponemos que no puede ser muy bueno. Porcentaje 15% de depreciación, no. Bueno, a lo mejor, póngale, encontramos algunas paredes humedecidas, ¿no? Entonces no le ponemos bueno, sino regular. Y regular implica, en 30 años, 22%. ¿Qué quiere decir? Que hay una depreciación de 22% que hay que hacerlo sobre el monto que teníamos, ¿no? Si la cantidad del precio de la edificación, ¿cuánto habíamos llegado en la edificación? Aproximadamente, ¿se acuerda? En la edificación. Habíamos sacado, creo, 230 mil soles, ¿no es cierto? Póngale que sea 200. No, ese es el terreno. En edificación, acuérdense que el tema, y acuérdense bastante, que el tema de depreciación no se da para el terreno, se da para la construcción. Póngale que sea 230 mil soles, ¿no? Que hemos determinado que la construcción, vamos a cerrar un poco, disculpe. ¿No? Que el tema de construcción nos indica que los 230 mil soles hay que depreciarlo porque existe 30 años. Cierra, por favor, ¿ya? 30 años. Y hay que depreciarlo. Y está en un estado que es regular, que implica 22% para depreciar a esta cantidad. Condiciones que nos dan el reglamento de tasaciones. 30 años, vemos que tiene por ahí humedecimiento, por ahí encontramos ciertas fisuras, ¿no? Pero encontramos algunas paredes humedecidas. Nunca va a ser ni muy bueno, ni bueno, y ponemos regular. Pero como es concreto, dentro del rubro que vemos, en línea, está concreto,
¿no? 30 años, regular 22% que hay que depreciar. ¿A qué depreciamos? Al valor que hemos sacado de costo por metro cuadrado de construcción. ¿El valor del terreno? Sigo insistiendo. El terreno no se deprecia. Nunca vamos a poner depreciación del terreno. Lo que se deprecia es la construcción. Por eso, si este es el valor estimado de construcción, ¿no? Sobre esto hay que aplicar el porcentaje de depreciación. Así es. Nunca sobre el terreno. ¿Se entiende? Eso de por sí. Siempre sobre la construcción. Por ejemplo, tenemos un esquema acá, ¿no es cierto? Entonces, este esquema nos indica que es un valor a depreciar. Por ejemplo, nosotros tenemos... A ver si dejo recordar. Ya el valor de construcción depreciado equivale a lo que es el valor por metros cuadrados, ¿no? Póngale que sea, ¿cuánto habíamos sacado en metros cuadrados? 520. No. Vamos por esto. El área techada. El área techada, ¿cuánto teníamos? 542. El área techada, no, el área techada. 542.94. No, área techada. No, área techada. 542. Póngale que sea. ¿Cuánto? 540. 240 metros de área techada. 240. Ah, 240 metros cuadrados de área techada. Esto lo vamos a publicar por el valor de, ¿cómo se llama este? De costo unitario sumado, que era 500 y tanto, creo que lo tiene. De valores por metros cuadrados, la suma de todos los 6 rubros, los 7 rubros. 542.94. 542. 542. A esto, vamos a borrar acá, 22%, acuérdense, ¿ya? Vamos a hacer, es 1, lo multiplica 1, ¿no? Menos el valor que tiene el porcentaje que nos da, 22%, que sería 22 sobre 100. Este valor es así, 1, la unidad en sí, el 100%, menos este valor, 22 entre 100, ¿cuánto es? Calculamos. ¿Ah? 0.22. Pero le restamos una, la unidad. Entonces estamos hablando de que la unidad menos 0.078. ¿Estamos? Este valor de 0.078... Estamos sacando la depreciación, ¿eh? Este valor es 0.78. Lo multiplicamos por los costos unitarios, el valor de costo unitario, ¿no? Esto lo multiplicamos por 542. Y nos sale que este valor que era el valor de 542 sin depreciación, se está transformando en ¿qué? Al multiplicar esto por esta cantidad, se está transformando en 422.76. Este azul es el valor producto de la depreciación del 22% al valor de la suma de los 100 rubros de costos de soles por costo de unitario por metro cuadrado. Ya, a este valor yo lo multiplico por el área techada. Y ese es mi valor depreciado. ¿Estamos? ¿Cuánto será ahí? Digamos que esta cantidad lo multiplicamos por 240. Por el área techada me sale 101.000. Vamos a ponerlo acá. Este es valor sin depreciación. Me está saliendo acá 101.462.40. soles. Este es su valor depreciado. Es una construcción nueva, sería 230.000. Una construcción de 30 años con un 22% de depreciación y de construcción de calidad regular, disminuye casi a más de la mitad. ¿Estamos? Esta formulita, en donde es el área techada que se multiplica por el valor de costos unitarios por, y esto, la unidad menos el porcentaje de depreciación que nos da la tabla, me da el valor de depreciación. ¿Estamos? Ese es el valor de depreciación. Y lo da la tabla
de lo que es el Reglamento Nacional de Tasaciones. Se dan cuenta que tenemos que sacar los valores unitarios de todas maneras. Tenemos que tener el área techada, tenemos que tener el porcentaje que me da la tabla de valores, que es lo que hemos visto en este caso, ¿no? A ver, esta tabla de valores, ¿no? Los porcentajes que hay. Con esto también juegan estos señores que están sentados frente a la municipalidad, ¿no? Le dice, señor, su antigüedad de casa, bueno, mire, lo que pasa es que mi casa es hace unos 10, 8 años. Le va a salir alto. Concreto, ¿no? 8 años, como es cada 5, hasta 10, concreto. Cuando es muy bueno, nada se deprecia. Bueno, 5, regular 10, muy bajo, ¿no? O sea, en realidad siempre va a pagar alto, pues, porque es nuevo. Mandamos, pues, a 40 años, pues, ¿no? Y le mandan a 40 años, concreto, ¿no? No es muy bueno. No, no le ponga bueno. Tampoco he encontrado ahí, sí, una vez se me inundó. Malo, pongo, ¿no? 40 y 73%. Y el señor está feliz porque en la construcción, y en vez de pagar, ¿no?, 100 va a pagar 70 soles, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, inclusive un poco más, el doble. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el señor está contento, feliz el que le ha hecho, y la municipalidad, ¿no?, ciega, sorda y muda, ¿no?, porque al final no sabe qué cosa lo están mandando. Ellos reciben nada más, ¿no? Entonces, la depreciación también es un modo de jugar con los valores, ¿no? Por la depreciación nomás, por la cantidad de 5, una variación de 5 años o 10 años, ya tienes casi, pues, un 40% menos, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué sucede? Esto, para la municipalidad, es fácil de que se le pase. Más porque la municipalidad no tiene información. Pero un tasador tiene que sustentarlo. Cuando hace una pericia judicial y el tasador tiene que hacer un informe, ¿no?, y el tasador tiene que estar en el Cuerpo Nacional de Tasaciones, a la hora que presenta, tiene que sustentar porque son 30. Y el sustento está en, a veces, en los contratos de la obra, ¿no?, en la licencia, finalización, ¿no?, de obra que encuentre, una declaratoria de fábrica antigua, ¿no?, que veamos en qué momento se hizo la obra, ¿no? Porque a mí el propietario me puede decir, mire, lo hice en el año 60, y mentira, lo hizo en el 2000, ¿no? Entonces yo tengo que tener bastante cuidado con eso, o sea, esperar, revisar documentos técnicos que me acrediten, uno, el año, ¿no?, dos, la visita para poder ver qué grado de conservación tiene, ¿no? Yo lo defino, ¿no? Y estamos hablando de tercero, es básicamente qué predominancia de material hay. Entonces, bajo esas tres premisas, yo saco mi valor, mi porcentaje de depreciación, ¿no? Claro está que una construcción que se hizo este año, inclusive menos de 5 años, que la construí hace 2 años, no tiene depreciación, porque aquí arranca hasta, ¿no?, 5 años, casi no tiene nada, ¿no? Generalmente la que está construida en este año, el año pasado, es cero, ¿no? Ya cuando tiene más de 5 años ya comenzamos a tener eso. Además, un tema muy importante para todos los que trabajamos en el rubro de la construcción: el concreto envejece. Y el envejecimiento del concreto se da en la capacidad portante que pierde, ¿no? Puede tener una edificación de concreto 50 años y casi paralelo tenemos un porcentaje, ¿no?, de que el concreto perdió su capacidad portante. O sea, si tenemos que antes levantaba el concreto el 100% de todo lo que le habían diseñado, como un ser humano, pasado los 50 años, ya no puede sostener mucho, ¿no? Igual es, por eso es que se hacen pruebas, ¿no? Se hace una construcción antigua para poder determinar si puedo construir un piso más, o a lo mejor ver si hay que demolerlo, ¿no?, o ver si tengo algún problema estructural, se hace una inspección, una evaluación estructural, ¿no? Cualquier ingeniero no lo hace, tiene que ser un especialista estructural, que hacen inclusive pruebas, ¿no? Llevan ahí, a veces, como si fuera un pequeño taladro, ¿no?, entran a diferentes partes del concreto, donde hay concreto, cimiento, columna, losa, ¿no?, y pum, y se saca un poco de concreto y se lo llevan a un laboratorio y ven qué tanto el concreto ha decaído. Esa prueba se llama prueba de diamantinas, ¿no? Si existen pruebas para poder, no es que viene el ingeniero estructural y lo mira como Superman, el muro, esto se ha depreciado tanto, el concreto ha bajado tanto. No, el ingeniero, pues, es más que el arquitecto en los cálculos, tiene que ser más preciso, ¿no? Entonces lo que hace es utilizar pruebas, ¿no? Ver los cálculos, hacer calicatas a lo mejor por ahí, ¿no? O sea, huecos para poder determinar, ¿no?, la antigüedad de eso. Entonces siempre hay una metodología técnica que nos permite determinar. Lo que quería mostrarle acá es, por ejemplo, es un valor estimado de obra, ¿no?
esto recientemente, una casa de 3 pisos, antigüedad, 30 años, 30 años, primer y segundo piso. Estamos viendo acá, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué cero en el tercero? Porque esto recién se va a sacar la... O sea, se ha diseñado la tercera como una ampliación. O sea, está en proyecto, todavía ni licencia de construcción tiene. Por lo tanto, cero de depreciación, ¿no? Ahí vemos los 7 rubros, ¿no? C, C, D, F, D, E y su valor unitario. Y si, ven, si se dan cuenta, aquí hay un valor, ¿no?, de depreciación. ¿Qué tanto se ha depreciado? Por ese cálculo que les he señalado acá, se han sacado los valores de depreciación. 115.88. Por lo tanto, el valor unitario de 681 pasa a un valor de 565.75 por el valor de depreciación, que es de 115.88, ¿no? Por lo tanto, si tengo un área techada de 134.31 en el primer piso, su valor total es de 75.985.88, pero es el valor ya depreciado, ¿no es cierto? Si ustedes observan el tercer piso, el valor que tiene de 681 se respeta, porque es el valor de, ¿no?, depreciado, no, porque si es un valor depreciado, pues se mantiene el mismo valor, ¿no? Y se multiplica por el área que tiene en el tercer piso, ¿no? Y me sale que el tercer piso es mayor en costo que el primero y el segundo. Tiene lógica porque es más moderno, ¿no? ¿No? Al final yo sumo los valores depreciados del primero, del segundo y del tercero, que es ampliación, y me da que la casa que tiene un área techada de 396.10, su obra, en este caso, es de 239.203.17. Pero ese es el valor de norma, no es el valor de oferta y demanda, ¿no? No, en la casa, si fuera por los valores de arancel y de costos unitarios, costaría esa casa de 3 pisos 239.203.17. Que si dividimos esos, ¿no?, esos valores, ¿no?, digamos, 239.203.17, lo dividimos entre dólar, ¿cuánto está el dólar? 3.2, ¿ya? Entre 3.2, 28 era. La casa de 3 pisos me está costando 72.927. ¿Ese sería el valor de venta de esa casa? No, no es cierto. Nadie va a vender una casa que tiene 134 de área techada, ¿no?, 3 pisos en 72.000, casi 73.000 dólares. Pero si nosotros a esta cantidad lo multiplicamos por 2.5, decimos que es 180.000 dólares. Ahora sí. Es más o menos el estimado en valor comercial, ¿no? Puede ser 170, 160, ¿no? Porque estamos hablando de casa. Es distinto cuando hablamos de departamento, pues. El departamento, pues, tiene un porcentaje, cualquier piso, del terreno. En cambio, una casa unifamiliar es el 100% del valor, ¿no? Por eso dicen nuestros abuelos. Nunca el valor del terreno, nunca hay que destinarlo. Es, nunca pierde su valor el terreno. La tierra, ¿no? Y es cierto, no se deprecia, no se deprecia. Catastro urbano municipal. Base imponible para terminales, pistas de aterrizaje, terreno de los aeropuertos. Una ley 26.836. O sea, el porcentaje también para poder hacerlo lo hacemos a través de los terminales pasajeros, que es un tipo de uso, ¿no?, de carga, de servicio de los aeropuertos. Está constituido por el valor arancelario de terreno. Ojo, que el valor arancelario no discrimina uso. Da solamente el número arancelario, los planos que vimos, ¿no es cierto? Y los valores unitarios oficiales de edificación vigentes, igual que hemos visto. Y las tablas de depreciación de actividad, pero según el uso. Ya no utilizamos el de vivienda, utilizamos en la industria, de servicios, ¿no? ¿No? Que son aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Las bases imponibles para pistas, calle de rodaje, avenida de acceso, plataforma de aviones y los demás terrenos que conforman la propiedad del aeropuerto, no comprendidos en el párrafo anterior, está constituida únicamente por el valor correspondiente al predio rústico más próximo. Se entiende que en este caso no hay que sacar valores por metro cuadrado, ¿no?, del terreno, ni tampoco valor arancelario. ¿Sino por qué? Porque estamos hablando de pistas de aterrizaje que tienen un deterioro muy fuerte. Calles de rodaje, que supuestamente son los que transitan, pues, la gente de la explanada del aeropuerto. Avenida acceso, plataforma de aviones y demás terreno que forman parte, o sea, es una parte del aeropuerto, ¿no?
que no comprende, digamos, los terminales de pasajeros que tienen un acabado de piso, ¿no? Los servicios de las tiendas, ¿no? Eso no. Estamos hablando de la plataforma de despegue y de llegada de aviones. Entonces, esos valores de terreno, básicamente, lo corresponden al predio rústico más próximo que tenga el terreno. Ya no sería un valor, digamos, urbano, sino un valor rústico, generalmente muy bajo, ¿no? Por los servicios que dan. Casuística. Ya sobre estos temas, ¿eh? Los gasoductos y líneas de fibra óptica pueden ser calificados como instalaciones fijas y permanentes y por tanto ser gravados en el impuesto predial. Los gasoductos, ¿eh? La naturaleza de los gasoductos y línea de fibra óptica, que va generalmente por debajo, al poder ser separados sin destruir, deteriorar ni alterar edificación alguna, no pueden ser calificados como instalación fija y permanente. No son permanentes, pues. Va a deteriorarse y por lo tanto no están gravados en el impuesto predial. ¿Estamos? ¿No? Las líneas, estamos hablando no de las domiciliarias, sino de las principales, las tuberías. Básicamente tendrían que tener una base imponible para poder darle un porcentaje y pagar. Pero en el caso de esto no, porque se deteriora, ¿no? ¿Cuándo se debe presentar la declaración jurada de autoavalúo? Anualmente. Eso lo sabemos, ¿no? El último día hábil del mes de febrero, salvo prórroga o omisión de la actualización de los valores efectuada por la municipalidad y no objetada por el contribuyente. O sea, ¿cuándo lo presento? El último día hábil del mes de febrero. El último día hábil del mes siguiente, en caso de transferencia de propiedad, en caso de modificación mayor de más 5 UIT, en caso de transferencia de posesión a una concesionaria, cuando la posesión en concesión se revierte al Estado, o sea, cuando son terrenos del Estado. Esto se hace el último día hábil del mes siguiente, en caso de que se haga la transferencia. Se hace la transferencia en el mes de marzo, entonces hasta el día último día de abril yo puedo presentar mi declaración jurada de autoavalúo si hago la transferencia de propiedad. Siempre es el siguiente mes, ¿no? Para modificaciones mayores de a 5 UIT, si es que he modificado la casa o la edificación, y esas modificaciones son 5 UIT mayores. En caso de transferencia de posesión a una concesionaria, ¿no? A lo mejor alguien que maneje, ¿no? el tema comercial, ¿no? Básicamente lo presento al mes siguiente de hecha esa concesión, esa transferencia, ¿no? O cuando se revierta al Estado, ¿no? El revierte al Estado quiere decir que hay terreno del Estado, ¿no? Y es el Estado el propietario, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, las municipalidades, no tanto, los ministerios, ¿no? Están posesionados sobre terreno del Estado. Los terrenos del Estado revierten al Estado. Lo que pasa es que hay hospitales muy antiguos como el 2 de Mayo, el Loaiza, que tienen años, pues si ellos creen que la propiedad es del hospital, del Ministerio de Salud. No. El Estado ha dado, básicamente, le dicen para... Lo afecta en uso, afectación en uso, al Ministerio de Salud para que ejerza sus labores de salud, ¿no? Le dan al hospital para que ejerza su labor, pero son terrenos del Estado y van a revertir al Estado. Tanto es así que cuando el Estado da un terreno a un ministerio en Economía y Finanzas, el ministerio, por ejemplo, de Economía y Finanzas, le da en afectación en uso, o sea, para que utilicen. Ellos pueden construir, pueden ampliar, pueden mejorar las edificaciones que le dan, porque a veces no solamente le dan terreno, le dan una edificación. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura está sobre lo que es, ¿no? El Museo de la Nación está sobre lo que es los terrenos de la edificación de lo que fue el Ministerio de Pesquería. Eso es lo que es el Museo de la Nación ahorita, fue el Ministerio de Pesquería, se diseñó para eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Estado lo mantuvo como Ministerio de Pesquería. Ahora está el Ministerio de Cultura, en el Museo de la Nación. Y ese Museo de la Nación pertenece al Ministerio de Cultura. Ahora, ¿qué sucede con ese Museo de la Nación? Está ahí, pero no pertenece al Ministerio de Cultura. Le afectan al Ministerio para que realice las labores, ¿no? Como museo actualmente. Le cambió el rubro. Fue diseñado para Ministerio y ahora es un museo, ¿no? La Biblioteca Nacional, también, sobre terrenos que no le pertenecen al Ministerio de Educación, sino afectados sobre terrenos del Estado, ¿no? Al final, yo puedo construir y modificar todo, pero al final no me van a pagar nada de lo que haga, porque solamente lo han afectado para el uso correspondiente, afectación de uso, ¿no? ¿Puede la administración municipal negarse a recibir la declaración jurada de autoavalúo presentado por los contribuyentes?
Bueno, la municipalidad en el fondo, muy, muy sinceramente, no se va a negar a nada. No importa que le hayan puesto los muros de Pirca y sea un edificio de 5 pisos. Ellos lo reciben. Si un administrado considera que es sujeto pasivo de impuesto predial, podrá presentar su respectiva declaración jurada de, ¿no?, de autovalúo, la cual quedará sujeta a revisión por parte de la administración, que es la municipalidad, no pudiendo la administración tributaria municipalidad negarse a la inscripción o presentación de la declaración jurada, ni a recibir los pagos del impuesto que se pretendan efectuar, ¿no? No puede negarse, pero no se inscribe, se registra nomás, ¿no? Se registra en la municipalidad. O sea, básicamente, no puede negarse, tiene que recibirlo. Siempre y cuando sea un contribuyente. Para ser contribuyente debo tener una propiedad, ¿no es cierto? La municipalidad generalmente no llega a esa conclusión. Llega, ¿tienes tu cuponera? Sí, perfecto. Usted es imposible, nuevo contribuyente, mande la cuponera al toque a emitir. Lo viene acá, perfecto, muchas gracias. En terreno, sí. Sí, 500 metros cuadrados, perfecto, entra. Nadie sabe, el señor ya tiene una casa de 2 pisos. ¿Se dan cuenta? Es porque la municipalidad no tiene el inventario, no tiene la base de datos, no tiene información para poder corroborar la información que ingresa. Solamente la recibe. En este caso no se va a negar la municipalidad. ¿Puede la administración municipal negarse a recibir las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes alegando que existe deuda pendiente del predio? Fíjense. ¿Puede la municipalidad negarse a recibir la declaración jurada de autoavalúo presentada por los contribuyentes alegando que existe deuda pendiente? La administración no puede negarse a recibir las declaraciones presentadas por el contribuyente, menos aún alegando que existe una deuda pendiente. Hay que presentarla nomás. Si tenga deuda. Igualito, me tienen que recibir. Ellos no pueden coaccionar la recepción de la declaración jurada de autoavalúo al hecho del pago de la deuda. Ese es otro trámite. Acuérdense que al principio vimos, ¿no? No pueden actuar judicialmente contra nadie, ¿no? Ni tampoco te pueden confiscar el terreno, ni te pueden, ¿no?, hacer un proceso para quitarte. Pero es buena fe, acuérdense, ¿no? Las declaraciones mecanizadas pueden ser consideradas como una determinación de oficio al ser elaboradas por las propias municipalidades. Es un poco la duda, ¿no? Como son elaboradas por ellas, pero la duda siempre está porque ¿de dónde sacan los datos? De declaraciones juradas del contribuyente, ¿no? Pero si tuvieran una base de datos, inmediatamente jalarían esa información, sería mecanizada y el contribuyente, su declaración sería, no, ¿por qué voy a pagar por 4 pisos si yo tengo un terreno de 1 piso? Acá está tu ficha catastral. Foto abrazando al técnico todavía. Ahí está, 3 pisos, 4 pisos. No puede decirle nada, pesa la información municipal en su base de datos. Pero como no hacen catastro, menos tienen base de datos. Entonces van a tener que aceptar todo lo que le diga, ¿no? En este caso, ¿no? No puede la municipalidad de oficio hacer datos de las declaraciones juradas de autoavalúo. Más bien tiene que esperar que se presente. Por eso lo ruegan de rodillita, ¿no? Venga, por favor, 50% de descuento a lo que llega. Aquellos que tienen deuda, no se preocupe, vengan acá, les quito la deuda, pero vengan de una vez, ¿no? En cambio, si tuvieran el catastro, ¿no? Solamente digo, mándale notificación al del fondo, no ha pagado hace 3 años. Mándale este que no ha sacado licencia de construcción. Y vienen amargos, ¿sabes? Si yo soy buen contribuyente, siempre pago, sí. Pero tú pagas acá como terreno y tienes un hotel de 4 pisos. Y el otro le dice, no, pero este de acá, si tú tienes una casa habitación de 2, pero tienes un comercio, todavía has acumulado el otro lote y tienes un grifo con restaurante. Calladito. Siempre y cuando yo tenga esa información. Si yo no tuviera la información, tengo que aceptar todo lo que me diga el contribuyente. Y el contribuyente, sabemos que ya se dio cuenta que la municipalidad no sabe nada, no actúa a tiempo, está desordenada y encima no tiene mi información. Más fácil no puede estar. Por eso dice, la declaración mecanizada, al ser preparada con información que es declarada en un primer momento por el contribuyente, no puede ser equiparada a una determinación de oficio porque está sujeta a fiscalizar. La municipalidad no lo va a fiscalizar, no tiene gente. Los adquirientes de los bienes inmuebles se encuentran obligados a presentar declaraciones juradas de autoavalúo dentro del mes siguiente de producida la adquisición. Dice, el adquiriente de un inmueble no está obligado a presentar la declaración jurada por transferencia de dominio, propiedad, dentro del mes siguiente, dado que aún no era contribuyente del impuesto predial. Pues. ¿Se entiende, no? Como no era contribuyente, no estoy obligado, pues.
Estas son preguntas que datan del mismo sistema, ¿no? O sea, es algo que en un momento nos sucede, ¿no? O sea, esta casuística, por ejemplo, ¿quién adquiere por sucesión? Está obligado a presentar, quien adquiere por sucesión una propiedad, está obligado a presentar declaración jurada del impuesto predial. No existe obligación de presentar declaración de transferencia en el caso de adquisición de un predio por sucesión, por muerte del titular, ¿no es cierto? Los hijos reciben solo una sucesión. Quien adquiere el inmueble por sucesión está obligado a presentar solo la declaración anual respectiva a partir del año en que tenga la calidad de contribuyente. O sea, el año en el cual la sucesión, después de tener un espacio de tiempo de sucesión intestada, ¿no?, en donde todavía el fallecido no transfiere la propiedad a los herederos, una vez que ya son transferidas, lo puede hacer a partir del año en que tenga la calidad de contribuyente. Antes no, porque está en un periodo de sucesión intestada que todavía está en proceso en la transferencia, ¿ya? Siempre la sucesión aparece cuando fallece un titular, ¿no? Y esa sucesión puede ser de 1, 2, 5, 10 hermanos o más. Pero ellos no van a pagar el impuesto predial hasta que ellos sean propietarios. Más aún, después de ser propietarios, hasta que son contribuyentes, o sea, se presenten ahí. O sea, el hecho de contribuyente no quiere decir propietario. Propietario puede ser, pero contribuyente es que yo declare a la municipalidad que ya soy propietario y me presento. Mientras no sucede eso, tampoco pueden hacer o pagar el impuesto predial, ¿no? Debe el superficiario presentar declaración jurada del impuesto. Hay gente que le da el derecho de superficie, mas no son propietarios, ¿no? El superficiario, que es propietario de la edificación y no del terreno, está obligado a presentar declaración jurada del impuesto predial. Ojo, aquí estamos hablando que el superficiario puede construir. Acuérdense de lo que le decían el hospital, ¿no? El ministerio, ¿no? Ellos pueden construir, ellos presentan el impuesto predial, ¿no? Pero no del terreno, solamente de lo que construye, porque tienen el derecho de superficie, más no propiedad del terreno. ¿Estamos? Pero solo el caso de que sean superficiales, o sea que básicamente le han dado, ¿no?, la afectación en uso del terreno, más no la propiedad. Por lo tanto, declara lo construido, más no el terreno. Porque el terreno lo declara el verdadero propietario, que puede ser el Estado, puede ser otra entidad, ¿no? Eso es lo que se quiere indicar. Por eso dice que el superficiario, que es propietario de la edificación, en realidad el término propietario de edificación no, que es el que ha construido, ¿no?, y no el terreno, está obligado a presentar la declaración jurada del impuesto predial de la edificación, más no del terreno. Otra casuística: es necesario contar siempre con una primera declaración jurada presentada por el mismo contribuyente para que la administración, o sea la municipalidad, pueda emitir una declaración mecanizada del impuesto predial. ¿Es necesario contar siempre con una primera declaración jurada? Veamos lo que nos dice en la norma, artículo 14. Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada anualmente, salvo que establezca el municipio una prórroga. La actualización de los valores de predios por la municipalidad sustituye la obligación contemplada en el inciso A y se entenderá como válida en el caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido. O sea, sí puede darse el caso de la que la primera declaración jurada, y es una información, pues, ¿no? La declaración jurada pueda ser presentada por el mismo contribuyente, pero la administración lo que hace, esa declaración la mecaniza, ¿no? ¿No? Pero lo malo de mecanizarlo es que la municipalidad, ya lo mecanizo y todos los meses te mando lo mismo. Ya no hay clave y te mando lo mismo. Salvo que tú me digas que has ampliado. ¿Y tú crees que la gente le va a decir a la municipalidad, mire, sabe que el próximo mes voy a ampliar el tercer? Nada, mucho trámite. Primero levantan y después regularizan, ¿no? Siempre existe, digamos, del impuesto predial, el 100%, hacia dónde va dirigido ese impuesto predial, ¿no? Hablábamos en la clase anterior que a la municipalidad casi le encanta, porque recibe el mayor porcentaje, casi el 100%. El 94.7% corresponde del 100% de lo que declaran los contribuyentes, va directamente a la municipalidad, ¿no? Corresponde a la municipalidad donde se encuentra ubicado el predio. Si yo estoy en San Juan de Miraflores, ¿no?, lo que pago como impuesto predial, el 94.7% va directamente a las arcas municipales. El 5% se destina para facilitar o financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro y las acciones que realiza la administración tributaria. Más mentiroso, ni siquiera tiene oficina de catastro y ya agarran el 5% del impuesto predial.
Por eso es que ellos se desesperan por poner en su organigrama oficina de catastro para cumplir ese 5%. 0.30% será remitido al Ministerio de Vivienda. Pucha, casi nada. Un sencillo le dan al Ministerio, ¿no? Ellos agarran el total. Por eso es que creen que la municipalidad llega al extremo de rogar al contribuyente. Porque mientras más contribuyentes tenga, su ingreso será mayor. Aquí hablamos el potencial tributario, ¿se acuerdan? Si yo tengo el 30% de información solamente en la municipalidad por no hacer catastro, imagínense si tuviera el 100%. Porque eso va casi 90, más de 90% directo a mis arcas municipales. Eso no se percatan ellos. Deberían hacer catastro y van a ver cómo inmediatamente, mediante potencial tributario, aumenta sus ingresos. Les conviene, porque casi todo se lo llevan líquido, ¿no? Y en el Ministerio de Vivienda, que da todas las normas, 0.30%, casi nada. Inafectaciones. Hay inafectaciones que se dan a ciertos casos. Vamos a ver por el pago del impuesto, ¿no? Predios de propiedad del gobierno central, los gobiernos regionales y gobiernos locales, cada uno en su rubro, en su área de función, tienen terrenos o predios que son de su propiedad o algunos que son exceptuados de entregado de concesión. Las instituciones públicas, según la norma indica, descentralizadas no pueden considerarse parte integrante del gobierno central, debido a que el concepto de organismo público descentralizado se encuentra vinculado al proceso de descentralización funcional o administrativa de la administración pública, respondiendo a una definición administrativa frente a la noción de gobierno central que corresponde a un concepto político, por lo que los predios del gobierno central, gobiernos regionales y los gobiernos están exceptos de o inafectos de pagar el impuesto predial. ¿Se acuerda que hablábamos que los jubilados también? Vamos a ver qué tanta cantidad está inafecta. Después que pase todo esto, algunos van a decir, entonces, ¿por qué me afectan a mí? Tenemos un montón de gente que no paga impuesto predial. Y todo lo cargan al contribuyente. Otras inafectaciones de pago. Predios de gobiernos extranjeros, ¿no? En condición de reciprocidad, ¿no? Siempre que se destinen a la residencia de sus representantes diplomáticos. O sea, siempre que tengamos, por ejemplo, Turquía. Embajada de Turquía, si está acá el embajador de Turquía, ¿no? O alguien representante viviendo ahí, se exonera inafecto del pago del impuesto predial. Porque el hecho de que un predio de gobiernos extranjeros, o sea, una embajada es un territorio de ese gobierno. Por eso cuando a veces hay perseguidos políticos, si tienen amigos, por decirte, en Colombia, en otros, se meten a la embajada colombiana, nadie lo puede tocar. Sucedió un caso de un político antiguo. Víctor Raúl Aguirre Latorre se metió casi 5 años en Bogotá. Y no lo pude, solamente se había por la ventana y estaban toda la policía lista para chaparlo. Por condición política estuvo ahí 5 años en una embajada colombiana. Tomando como referencia que el terreno de las embajadas son propiedad, es el país, una porción del país. Y si tú te metes, estás invadiendo el país. Puede generar un conflicto bélico, ¿no? Ese es cierto, ¿no? Oficina de dependientes a sí mismo, siempre que se destinen a la residencia del representante. O sea, si el representante está ubicado en otro sitio, esa embajada tiene que pagar impuesto predial. ¿Se entiende? Siempre y cuando sea en la casa del embajador, en buena hora. Por eso es que vienen y lo destinan y llegan a las embajadas. Igual sucede de los peruanos afuera, ¿no? No es que de acá, ¿no? Tipo Nadine, ¿no? No, de acá yo voy a trabajar y recibo dinero. No. De aquí tú tienes que irte al lugar a trabajar. Por eso el trabajo de ella era irse a trabajar ahí. Se preocupen, no le hagan caso, ¿no? O al funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones o consulados, así como los predios de propiedad de los organismos internacionales reconocidos por el gobierno que les sirva de sede, ¿no? Señala que la exoneración establecida por el artículo 23 de la Convención de Viena es aplicable cuando el jefe de la misión, embajador, resulta ser el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea como propietario o arrendatario del inmueble. O sea, tenemos la norma ahí, ¿no? ¿No? O arrendatario. Puede ser que el que venga, el embajador, sea pues la casa sea un alquiler, básicamente, ¿no? O sea, no es construida por la misma, ¿no? La misma embajada para que sea uso de ella. Realmente sucede eso, ¿no? Otra. Predios, o sea, otros inafectos del pago del impuesto.
predios de las sociedades de beneficencia siempre que se destinen a sus fines específicos y no se efectúa actividad comercial entre ellos. Sería bueno que lo paguen. Sí, apáguelo. ¿Ya? Habemos. Y me cierra la puerta. No. ¿Cuáles son las inafectaciones al pago del impuesto para estos casos? Para los predios de la sociedad de beneficencia pública. Por ejemplo, acá tenemos la sociedad de beneficencia pública de Lima. Ahí a nivel de provincias, ¿no? Entonces, ellas, salvo que se destinen para fines específicos no lucrativos, ¿no? Se efectúen y no se efectúa actividad comercial. Por ejemplo, la sociedad de beneficencia pública de Lima, ¿no? Básicamente sucede que administra edificaciones para gente menesterosa, ¿no? Entonces casi no es negocio para ellos, no es un comercio. Ellos son inafectos al impuesto predial. Cabe precisar que el uso parcial o total del inmueble con fines lucrativos que produzcan renta o no relacionadas a los fines propios de las instituciones beneficiadas, ¿no? No se encuentra dentro del supuesto de inafectación. Quiere decir que si hay un comercio destinado y no está con el fin de poder ser, digamos, en beneficio de los pobladores, ellos sí pagarían. Pero básicamente todas las, ¿no? La beneficencia pública, pues, por ejemplo, aquí viene la de Piura, servicios consultorios médicos, ¿no? Si cobraran por efecto de eso, ¿no? Una cantidad de soles, si va fuera de lo que es la manutención de la gente menesterosa, ¿no? Y si estuvieran cobrando como una clínica particular, tendrían que pagar, ¿no? El impuesto predial. Otras, predios de entidades religiosas. ¿Se dan cuenta qué cantidad de predios no pagan impuesto predial? Las iglesias, pues, ¿no? ¿No? Entidades religiosas siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos, ¿no? No solamente, templos, conventos, monasterios y museos, ¿no? Se señala que en el artículo 10 del acuerdo internacional celebrado entre la sede papal y el Perú se dispuso que la Iglesia Católica, las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuará gozando de exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias que le otorgaban las leyes y las normas legales vigentes en el momento de su celebración. Por ello, los predios de Iglesia Católica se encuentran exonerados del pago del impuesto predial, ¿no es cierto? Este beneficio también alcanza a otras entidades religiosas, pero siempre hay que cumplir con el supuesto normativo sobre el destino de los bienes, ¿no? ¿Seguimos viendo qué otras más? Seguimos viendo. Predios de entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos de asistencia pública. Estamos hospitales, ¿no? ¿No? Estamos el hospital, por ejemplo, del Obrero. ¿No? Postas, todos ellos están destinados a no pagar el impuesto predial. El uso parcial o total del inmueble con fines lucrativos que produzcan rentas relacionadas con fines propios de las instituciones significaría la pérdida de la inafectación. O sea, no puede hacer lucro, ¿no? Propio, generarse recursos a través del servicio que debe ser público, ¿no? Señala que la ley no prevé la posibilidad de reconocer personería jurídica a los hospitales. Porque no son. Por lo que se debe entender que la inafectación tiene por finalidad no gravar a los predios destinados a prestar servicios de salud. Se consideran hospitales, cualquiera sea la denominación que ostente, los establecimientos destinados a la asistencia médico-clínica, ¿no? Y sin perjuicio de la medicina preventiva y de recuperación conveniente y del tratamiento ambulatorio. O sea que las clínicas particulares no pagan. No pagan. Clínicas, no están hablando de clínicas, ¿eh? Médico-clínica, de asistencia médico-clínica, destinada a una asistencia. Pero estamos hablando de establecimiento destinado a asistencia médico-clínica, sin perjuicio de la medicina preventiva y recuperación proveniente. Estamos hablando de inmuebles con fines lucrativos, ¿no? Del arranque, mira la parte de arriba. Lo que pasa es que el término clínica, clínico no es el término de una clínica, infraestructura, sino del procedimiento clínico, de procesos, de... cuando hablamos en el hospital, hay procesos clínicos, ¿no? Que no es una clínica. Es el proceso clínico que lo revisan en tal lugar. Esos procesos de atención clínica, ¿no? Pero no de establecimiento llamado clínica particular. Eso no. Eso lo hacen con fines lucrativos. Una clínica particular, sí. Paga impuesto predial. Pero dentro de un hospital y dentro de la clínica hay procedimientos internos que son procedimientos clínicos, que se llaman, pero son de asistencia clínica, ¿no? No es asistencia al edificio clínico, no. Particulares que cobran por fines lucrativos, esos tienen que pagar impuestos. Hospital Almenara, 2 de Mayo, ¿no? Estamos hablando de Loaiza,
no nos pagan porque son hospitales del Estado, ¿no? ¿No? Asistenciales. Asistenciales. Más predios que están inafectos. Cuerpo General de Bomberos, ¿no? Siempre que se destinen a sus fines específicos. Conforme a lo señalado a eso, ¿no? La inafectación no alcanza respecto a los predios de propiedad de instituciones civiles sin fines de lucro. Estamos hablando que los predios del Cuerpo General de Bomberos no pagan impuesto predial. Pero siempre y cuando esté destinado para eso, ¿no? Estén las, digamos, las ambulancias, estén el personal viviendo. Predio de comunidades campesinas y nativas de sierra y selva, con excepción de extensiones cedidas a tercero para una explotación económica, estarían inafectas del impuesto predial. Quiere decir que a lo mejor una comunidad campesina ha cedido a los señores, digamos, de Plaza Vea, ¿no? Una parte, y ellos le pagan a la comunidad campesina, eso sí pagaría impuesto predial. Pero si están dentro de la norma de comunidad campesina manejada dentro de su jurisdicción, son inafectos. ¿Se dan cuenta cuántos predios hay? Es un montón de predios. El que compra a la comunidad, ese sí. Ese sí tiene que pagar, porque le está pagando a la comunidad, pues. Y la comunidad ha vendido con fines de lucro. Eso. ¿Estamos? Comunidades campesinas, comunidades nativas, sí pagarían, no pagarían impuesto predial siempre y cuando no destinen áreas con fines de lucro o venta comercial, ¿no? El Valle de Asia, el Boulevard de Asia, pertenecía a eso, a la comunidad campesina de Asia, ¿no? Al desmembrarse, porque le pagaron todo y ellos lo vendieron, esa parte sí paga, pues, impuesto predial. Por ejemplo, también. Pero lo que queda de resto, que todavía es el manejo campesino de comunidad, está inafecto a lo que es el impuesto predial. ¿Estamos? Seguimos avanzando, a ver cuántos más están inafectos. Hay un montón, menos lo de lote de vivienda, ¿no? Predios de universidades y centros educativos debidamente reconocidos respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas, culturales, conforme a la Constitución. Veamos. Es necesario que la actividad educativa o cultural que se esté llevando a cabo en los predios respecto a los cuales se solicita su inafectación. La inmunidad se encuentra condicionada a que los centros educativos se encuentren constituidos conforme a ley, y b, que el impuesto afecta a los bienes propios de su finalidad educativa y cultural, ¿no? Estamos hablando de universidades nacionales, particulares, pero con fines educativos. ¿Estamos? Casuística. Los predios de propiedad de los promotores de centros educativos están inafectos del impuesto, o sea, de propiedad de los promotores. Las asociaciones civiles que promueven centros educativos gozan de la inafectación del impuesto predial, porque están generando un uso educativo. El beneficio de la inafectación del impuesto predial de predios de propiedad de centros educativos alcanzan a los promotores de los mismos cuando se verifica que carecen de personalidad jurídica que les impida realizar actos jurídicos directos. O sea, los predios de propiedad de los promotores de centros educativos, ¿están inafectos? Sí, están inafectos, ¿no? Porque generan centros educativos básicos para... Pero ¿no? Las particulares, las universidades particulares. No, están, acá están, están inafectas. ¿Están inafectas? Sí, particulares, tanto la del Pacífico, la San Marcos, la... ¿Por qué? Porque están dando un tema, universidades, no, tema sí, educativo. Quería ser presidente, ¿cómo se llama? Ah, por eso digo, pues es que es más fácil, ¿no? La Universidad de Vallejo, ¿no? Imagínense, es que ya sabe, pues, sabe que van a ser inafectos a impuestos, ¿no? Plata como cancha. Es que el tema abarca que haciendo universidad es un gran negocio, porque al final no pagas impuestos predial, ¿no? Y tú te dedicas al tema educativo. Por eso es que han salido muchas universidades que no tienen un peso jurídico y valor de título tampoco es. Casuística. ¿Están inafectos los predios de las universidades que generen rentas? ¿Qué sucede que en los casos de las áreas cedidas dentro de los predios de la universidad para fines comerciales? Ahí se hace otra cosa, ¿no? Ahí veamos. Tratándose de la inafectación del impuesto predial a los inmuebles de propiedad de la universidad, el requisito por el cual los predios no deben producir renta implica que tales bienes deben ser destinados a fines educativos y cultural. De no, deben generar ingresos procedentes de la explotación de los mismos, como el caso de alquiler de sucesión o título oneroso. Si bien el terreno del campus llega inafecto al impuesto predial, debe determinar si el área cedida al banco percibe renta. Existen casos en universidades donde hay, a ver, a lo mejor un banco dentro de la universidad, banco X, una panadería que vende hacia afuera, tiendas, librerías que venden hacia afuera,
Si esas áreas están destinadas para un lucro distinto a la de educación, ¿no? A las aulas, al espacio educativo, de laboratorio, esas áreas sí pagan el impuesto predial. Y las áreas destinadas a educación no lo harían, ¿no? Hay universidades que se dedican solamente a eso, que no tienen, digamos, servicios que dan para generar ingresos a la universidad. Eso no, eso sí se pagaría impuesto predial. Como que las hay en casi todas las universidades, ¿no? Todas tienen sus áreas de alquilan, ¿no? Áreas para venta de libros, venta de instrumentos, todo, desde las nacionales hasta las particulares, ¿no? Estamos hablando, ¿cuáles son, igual, inafectaciones? Hemos pasado como 10 láminas de diferentes predios que están inafectos. ¿Aparecerá por ahí los conjuntos de vivienda? Las viviendas, ¿eh? Creo que parece que a nosotros nos han cargado todos los impuestos prediales, ¿no? Predios concesionados al Estado dedicados al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en las plantaciones forestales están inafectos. Predios cuya titularidad corresponde a organizaciones políticas, partidos, movimientos, alianzas políticas, ¿qué? O sea, es un negocio tener un partido político, ¿no? Porque están inafectos, ¿no? Pero eso sí, deben ser reconocidos por la OMPE, ¿no? En este caso en el Perú, porque es el órgano electoral correspondiente. Cualquier partido político que se forme no puede tener inafectaciones, ¿no? Este supuesto no procede la pérdida de la inafectación o total o parcial del inmueble con fines lucrativos que produzca renta o no relacionada a los fines propios de la institución beneficiada, ya que esta restricción solo es aplicable a los incisos de la ley de tributación municipal. Por ejemplo, hay partidos que dan servicios, ¿no?, a la sociedad, o sea, como niveles bajos, casi no lucrativos, que tienen comedores populares, ¿no?, cafeterías, corte de pelo, ¿no?, ¿no?, enseñan a ese. Esos partidos están inafectos, ¿no?, porque esos servicios no son para lucrar, son mucha gente menesterosa van a veces a algunos partidos políticos que tienen sus comedores, ¿no?, y pagan lo mínimo, ¿no?, ¿no?, casi como si fuera una beneficencia pública. Esos no. Pero si yo pongo, pues, un cine, ¿no?, o pongo otro servicio que ya se notan que es el pago igual a un servicio comercial común y corriente, pues tendría que pagar su impuesto predial, ¿no? Hay casos, le digo, ¿no? Predios cuya titularidad corresponde a organizaciones de personas con discapacidad, reconocida como la CONADIS, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay asociaciones de discapacitados, ¿no? Y dice que no se encuentra prevista la inafectación para el caso de predios de propiedad de personas con discapacidad. Predios cuya titularidad corresponde a organizaciones sindicales debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las inafectaciones del pago del impuesto? Predios cuya titularidad corresponde a organizaciones de personas con discapacidad, con organizaciones políticas sindicales, siempre y cuando sean reconocidas por el Ministerio de Trabajo. CGTP, CTP, todos ellos, pues, inafectos también, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo lo consideran como, ¿no?, organizaciones sindicales, ¿no? ¿Qué más nos faltan? Todos, parece que todas son inafectas y la vivienda no, ¿no? Sigamos. Clubes departamentales, provinciales, distritales, constituidos conforme ley, así como la asociación que lo representa, siempre que el predio se destine a fines institucionales específicos, ¿no? Estas, por ejemplo, ¿no?, los clubes departamentales, ¿no? El Club Departamental Cusco y Iquitos. Están inafectos del pago del impuesto predial. Este es uno de los últimos supuestos de inafectación introducida a la ley de tributación municipal, ¿no?, que fue hecha en el año 2009, que es a través de la 29.363, Ley de Clubes Departamentales, Provinciales y Distritales. Sin embargo, para su aplicación aún se requiere que el MEP señale de dónde saldrán los fondos que deben resarcirse a las municipalidades afectadas. O sea, todavía hay condicionantes porque las últimas que fueron inafectas, pero todavía están revisándose, ¿no? Predios que han sido declarados monumentos integrales de patrimonio cultural de la nación. Ahí sí me parece, ¿no? Yo creo que tengo algunas objeciones, o creo que todos tenemos objeciones en algunos casos anteriores. Pero mire, inafectos al pago del impuesto predial, pues Machu Picchu, pues no va a pagar impuesto predial, pues, ¿no? Y todavía buscas ahí su el tema de depreciación estaría, pues, ya volando, ¿no? O sea, estamos hablando que aquellos predios que hayan sido declarados monumentos integrantes
del patrimonio cultural de la nación. En este caso, ¿estamos hablando del Instituto Nacional de la Cultura? No, por el Ministerio de la Cultura actualmente. Siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes institucionales sin fines de lucro, ¿no? A veces encontramos, por ejemplo, la casa esta de que está en el Cusco, ¿no? No, en el Cusco mismo, no en el centro, sino estamos hablando el, a ver, el templo de Huiracocha, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? Estamos hablando de las casas antiguas cusqueñas, ¿no? Las iglesias, ¿no? Estamos hablando a lo mejor, ¿no? El templo de Huiracocha, que eso sí, ahí es una casa antigua, debe cumplirse que ellos no pagan impuestos predios. El mismo a la ciudad del Cusco es un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces, aquellas que son declaradas monumento histórico, no pagan. La Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno, ¿no? Estamos hablando a lo mejor la Casa del Oidor, que está al costado de la catedral. Los monasterios, ¿no? ¿No? Estamos hablando a lo mejor lo que es, digamos, en la Biblioteca Antigua Nacional, que está en Abancay, declarada monumento histórico. No están, están inafectos del pago del impuesto predial. Las iglesias de por sí, vimos temas religiosos en antes, ¿no? Todas las iglesias, sea siempre y cuando su tema sea no lucrativo, ¿no? De todas las tenidas, pero hablan sobre la Iglesia Católica, más no de otras iglesias, ¿no? Iglesia Católica. Estamos hablando que no solamente lugares, por ejemplo, todo Valle Sagrado del Cusco tienen diferentes ciudades, Pixas, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, ¿no? Si son declarados sus inmuebles patrimonio cultural de la humanidad, no por el hecho que sean zona, ¿no? De patrimonio, zona cultural. Los inmuebles en sí deben ser declarados, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Lima, está declarado el centro de Lima, el cercado de Lima, o Lima en sí, patrimonio cultural de la humanidad. Pero hay casonas ahí que ya están demolidas, ya no siguen el uso. Algunas no son patrimonio, no son, digamos, monumentos históricos, tienen que pagar impuesto predial. Siempre y cuando el Ministerio de Cultura los declare patrimonio cultural de la humanidad o monumento histórico, estarían exonerados del impuesto predial. Habría que solicitar el documento dado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y presentarlo ante la municipalidad respectiva. Ahora sí me doy cuenta por qué la municipalidad está desesperada por los contribuyentes de vivienda o de otro uso, ¿no? Porque existen muchas exoneraciones, pues, ¿no? Algunas bien, estimo, dadas, el caso de los bomberos, por ejemplo, ¿no? ¿No? El caso de los patrimonios culturales, ¿no? Pero yo estaría, digamos, lo que hemos recorrido, un poco reticente a las universidades. Las universidades, con el simple hecho de que tienen laboratorios y generan, a lo mejor, una panificadora, ¿no? Ya los recursos se están dando para ello, ¿no? Salvo que a lo mejor la residencia estudiantil de una universidad sea para uso de los alumnos. Salvo que pongan un banco, pues, ¿no? Como que lo hay en todas las universidades, ¿no? Adentro, por favor, ¿no? Las universidades deberían pagar impuestos para allá. Los laboratorios, por ejemplo, de hacen estudios de suelo. En la UNI, por ejemplo, hacen estudios de suelos. Y va cualquier particular, ¿no? Mecánica de suelos, ¿no? ¿Y eso de dónde va? ¿Al alumno? No, va a la universidad. Por lo tanto, deberían pagar. Pero no por el hecho de ese espacio pequeño. Debería la universidad pagar de todo su, todo lo que se pierde como impuesto, ¿no? A la municipalidad, bueno. Una municipalidad que en realidad no sabe qué hacer si llega tanta plata, pero debería llegar ese impuesto predial de las universidades, porque esto no estamos hablando de 300 metros cuadrados. San Marcos, por ejemplo, aparte que es una zona arqueológica, la ciudad universitaria de San Marcos, tiene 648 mil metros cuadrados. Dos veces y media la Universidad Católica. Tres veces la unidad vecinal número 3 que está al frente, en tamaño, y no paga impuesto predial. Habría que revisarlo, ¿no? Eso sí hay que revisarlo. La Universidad Pacífico, estudiar ahí, estudiar nomás, normalmente es carísimo. Una maestría o un doctorado es carísimo. ¿Y está exentada de impuesto predial? Habría que verlo, ¿no? Habría que hacer una revisión. Porque no puede descargarse todo al contribuyente de vivienda o de comercio, normal. Ahí sí parecía que los persiguen, ¿no? Y acá, basta que tenemos tanto, hemos visto casi 10, 11 páginas
de inafectaciones, ¿no? Ya creo que no tengo más. Seguimos. Otras. Otras inafectaciones. Por la ley 26.702, Ley de Banca y Seguros, empresas financieras en liquidación se encuentran inafectas del impuesto predial. En liquidación. Banco Popular, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿De cuál? Banco Vice. ¿Banco Visa existía? No, el Vice creo que... Ah, Banco Vice. El Banco Vice sí. Banco de Lima, por ejemplo. Que ya no existe, ¿no? El Banco Popular, el Banca del Pueblo, las mutuales, ¿no? Pero que están en liquidación. Y después se encuentran inafectos del impuesto predial los predios inscritos como propiedad de COFOPRI mientras no sean adjudicados a terceros. Quiere decir que cuando COFOPRI, ya le expliqué a ustedes, asume la propiedad con fines de saneamiento físico legal de todo un asentamiento humano, durante el proceso que está saneando, nadie paga el impuesto predial. Pero una vez que lo independiza y lo traslade, le da el título de propiedad, y ese título de propiedad, cada propietario lo inscribe en registro público, se separa, ya COFOPRI ya no es propietario del terreno. Por lo tanto, ahí sí cada persona debería pagar su impuesto predial. Pero mientras ejerza el proceso de saneamiento, y es por derecho de, por ley de saneamiento, él es, asume la propiedad de la habilitación urbana, queda inafecto, porque lo hace mediante un proceso de saneamiento. Ese es el trabajo de COFOPRI. Bueno, era el trabajo masivo de COFOPRI. Para poder sanear un asentamiento humano que nació en una inversión, COFOPRI asumía la titularidad, o sea, la propiedad de todo el terreno. Y después, con el saneamiento, independizaba y lo llevaba a registro público en forma independiente. Una vez que llegaba el título a registro público, definitivamente ya cada propietario debe tener su pago de impuesto predial, ¿no? ¿Cuáles son las deducciones del impuesto predial? Con esto estamos cerrando. Predios rústicos destinados a la actividad agraria se deduce el 50% de su base imponible, de su porcentaje. Predios urbanos, donde se encuentra sistema de ayuda de autonavegación, se deduce el 50% de su base imponible. Generalmente por el hecho de que existe un beneficio para la población el tener a lo mejor una antena parabólica, ¿no? O un tema de torre de atención aeronavegante, ¿no? Y los predios rústicos al 50% de su base imponible. Pensionistas, se le deduce también a ellos el impuesto. O sea, no es que sean inafectos, pagan pero mínimo, ¿no? Por las primeras 50 UT de la base imponible, requisito, ser propietario de un solo predio. Adicionalmente puede poseer una cochera. Lo hace por la cochera porque después lo convierte en tienda, ¿no? El predio esté en nombre del pensionista o la sociedad conyugal. Nada de convivientes, ¿no? El predio esté destinado a vivienda, no a un comercio, a un taller. Debe estar efectivamente habitado u ocupado. Se permite el uso parcial para fines productivos, comerciales o profesionales. Puede poner su oficina, ¿no? Pero eso no quiere decir que deje. El ingreso bruto del pensionista no debe exceder de una UIT mensual. Yo tengo suegros y familiares pensionistas. Su sueldo no pasan de 300, 400 soles. No sean malos. Cuando es como... hay pensionistas que sí reciben más de una UIT mensual. 3.400, 3.200. Pero pensionistas que reciban, hay pensionistas, ¿eh? Pero la mayor parte de los pensionistas más antiguos están en 300, 400, 500 soles, nunca van a llegar. Por eso se le deduce eso, ¿no? Pagan una cantidad totalmente menor. Hasta ahí la clase. Algún tipo de. Se dan cuenta que hemos recorrido, ¿no? Diferentes condiciones de aplicación del impuesto predial, ¿no? Y el impuesto predial definitivamente no solamente es pagar un impuesto, sino es todo un procedimiento también de inafectaciones, ¿no? Y algunas disminución del pago del impuesto, que también llega un poco a poder analizar, ¿no? Que al parecer no nos cae muy bien o debería revisarse técnicamente, no todos los predios que hemos visto necesariamente tienen que ser inafectos al impuesto predial, ¿no? También deberían aplicarse la lógica tributaria como para el que vive en una casa, ¿no? ¿No? Al parecer, nosotros somos casi uno de los pocos que nos cae con todo el impuesto predial. Y debería suceder que el impuesto predial, imagino, ¿no? Una situación ya para terminar, que la familia
pues no pase sus ingresos con una cierta cantidad, ¿no? O sea, para que sea inafecta o se disminuya el impuesto predial, no necesariamente para una persona que es jubilada, ¿no? A una persona joven, inclusive una familia joven que vive en una vivienda, si sus recursos de la vivienda sumados todo no pasa a lo mejor, ¿no?, de una UIT, debería ser inafecto al impuesto predial. Creo que tiene más lógica social, ¿no?, inclusiva, ¿no?, el hecho de que familias que tengan un predio que se lo han ganado a lo mejor con todo el sudor de su frente muchos años y tengan que pagar un impuesto predial cuando sus gastos son mínimos, ¿no? Entonces debería también una norma que solicite que el impuesto predial sea inafecto a vivienda, ¿no?, a casas, habitaciones, pero si la suma de sus ingresos no pasan de una unidad. Hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos casos. Si no hubiera otra, estamos siguiendo la próxima clase, las dos últimas clases, ¿no?